Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 81, programa que ha pillado a muchos ahí de improviso Porque yo creo que ni le hemos avisado, pero eh, a nuestro estilo, sí, es, es que da igual es un, poquito, es un poquito triste, un programa muy especial Porque a ver, ¿lo están viendo? ¿Tengo que ponerme el aquí? No, no, estoy solo yo un Programa muy especial porque, desgraciadamente, no vamos a contar de primeras Que luego a lo mejor se une con Aureal Pero sí vamos a contar con la basura lazarina, la escoria lazarina, Diola y cállate. Porque por la gracia, ¿Tío, hola, la Hola. Vale, y ahora tenemos aquí al, al nuevo control. al máster del universo. Que yo no JL, soy control. Macho. ¿Qué te ha dicho a ti que soy control? Mírale, macho. JL Productions. A mí, a mí me la han soplado por el chat, eh. Yo no lo sabía. Sí. Claro, claro, claro. Qué maravilla. Qué vergüenza. Ahí, es. Ahí Qué estamos, vergüenza. eh. Sergio si es que parece el palmero de Lola Flores. Empezamos bien, tío. <laughs> No sé quién es, pero pero suena mal eso, eh. Bueno, da igual. Aureal está en el encargo de asesinato, dice Jaime, si es. Realmente, sí. realmente es hotman. Te voy, no, te voy a contar lo que ha pasado con Aureal, y es que le he llamado por teléfono así que me voy a pasar por uno de paquetería porque estaba esperando un paquete. Le he <laughs> dicho que tenía que ir a un polígono industrial ahí a recogerlo. Correcto. Y entonces ya voy a la, la, ya voy extendiendo la garra por el programa. Ya me colgado a uno. No, pero le pillaba de camino, pues me ha dicho que donde suele dejar a los cadáveres, que lo tiene ahí en un sitio ahí escondido y tal, ahí a buen recado, dice, si me pilla de camino. Así, dice, y no pensaba salir de caza, lo llamé así, salir de caza, pero al final le ha dicho, bueno, pues ya que mato dos pájaros de un tiro, real. Dos pájaros no, pero el otro sí es real. Dos, así mato que... dos seres vivos. Mato dos. <risa> Joder, <risa> mato dos y ya está, y ya ha tomado por culo, pero bueno. Oye, pues vamos con la, con la escaleta, que es. Con la escaleta es ah, lo más va simple a ser, del universo, ¿eh? Va a ser simple, sí. Básicamente, repasar, así por orden, el showcase de Xbox y Bethesda. Luego el de Sony Capcom, así a la limón. Y luego hay que dejar para el final el Chusta Summer Fest, esta la escoria esta del ojo Espocho, es Pochos, que hay que dar ahí. A ver si ya a la tiempo para dar ahí cera. Que madre sí, del amor. madre del amor, que, O sea, más que él no le va a dar caña a nadie. Le tiene Correcto. A ver, yo lo voy a intentar. Yo voy a, ya voy a poner sí, pero... todo, todo de mí para para darle hostias, pero va a ser complicado. Va a ser complicado superar a, a Aureal, pero bueno. Bueno, como siempre, ¿a, a qué estamos jugando, no? Venga, ¿A la qué salín. estamos jugando? ¿Arranco yo? Hombre, claro. Venga, pues eh, he estado probando el Resident Evil 2 versión PS5, bla, 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 bla. A mí me no ha dado que... tiempo. Pues eh, yo lo he probado, lo he probado un poquito. He, he seguido una partida que tenía con, con Leon ahí un poco. ¿Has dicho, perdona, ¿Cuál has dicho? ¿Qué que has jugado? Que no te, no te creo. ¿Perdón? A Resident Evil 2. ¿Qué pasa? ¿Por, ¿por qué? Demasiado no. miedo para ti. Yo creo que lo que está pensando. Bueno, eso sí es verdad, porque es mío. verdad. Pero es que con ese juego me atrevo. Con eso sí me. Atrevo. Porque es en tercera persona. No, nah, eh, te Yo tengo ahí buen recuerdo de, del juego en su momento. Pero. Pero lo paso mal, igual. <laughs> lo juego, yo que sé por qué. Pero te con comprendo. este sí, ya, ya, ya me lo acabé bien? con bien. ¿Te haces caca tú también, José Luis? Bueno, eso no, pero. Prefiero no, jugar pero a otras imaginas, cosas antes que un juego de. imaginas? ¿eh? Déjame un segundo pasar al baño, que es que está haciendo así, <laughs> débil. <it's evil. risa> yo raro. en realidad, a ti te... no pasar al baño, sino directamente en el... o sea, estar ya, estar puesto. O sea, jugar estar, estar puesto a 7 a... sí. Ah, pues a lo mejor ahí sí, eh. O sea, ahí se sí, ¿no? las gafas de realidad virtual, te sientas en el trono y venga mierda ahí. Hostia, me está dando una idea. Ojo al, al Village en VR2. Eh, teníamos que hacer una. Un, ya te digo, con la camarita. O sea, uno con el juego que estás jugando y otro con una cámara. Hay que te enfocar. Sí, sí, yo lo, lo veo... otra, una ter, bueno, la tercera no, porque sería demasiado escatológico. No, sería sería muy escatológico. Así, ¿no? Pero. Sí. sí, sí, oye, yo, yo, yo lo veo bien. Recién he visto ahí <laughs> Qué asco, tío. <laughs> Bueno pues qué bueno, el 2. que Resident Evil 2, la versión de PS5 se mueve muy bien, se mueve a 60 frames con ray tracing que le da un rollo bastante guay, ¿la verdad? Se nota o qué? Se nota mucho, se nota ¿Sí? Mucho. sí, porque hay, hay zonas en el juego que, que están muy poco iluminadas, hay reflejos por ahí en los suelos, se nota bastante. O sea, en, en juegos como este es donde, donde mola bastante el, el tema del ray tracing. O un uh -huh. suelo encharcado y los fluorescentes que hay en el techo. No, claro, veo por el tema oscuril. Pero... Hombre, es que es muy oscuro, pero, pero está. La verdad es que el, el ray tracing le da un rollo bastante guay. Precisamente por eso. Porque no, no le hace falta generar una ambientación simplemente que lo calcule el, el cacharro. Y está. y está guay, la verdad es que está guay. Tiene otro modo que es. Eh, que es como eh, 120 frames por segundo. O hasta 120 frames sí, por segundo, no. que no lo he probado, porque me ha dado pereza. Pero bueno. Tampoco creo que un juego como este sea donde más eh, se aprovecha, ¿no? Sí, no tiene mucho sentido, la verdad. Pero, pero bueno. a mí me parece bien por opciones. Cuando vas a opciones metas, mejor, pero vamos, Sí, este sí, sí. Asunto, tampoco... Pero vamos, ray tracing, 60 frames, 4K. Pues mira. Pues muy bien, ¿eh? Maravilla. Sí, sí, sí. sí, muy sí muy se bien, juega de puta bien. madre. Muy bien, muy bien. Muy rico, muy rico. Eso sí, me he puesto a jugar con León y. O sea, ¿Sí? siempre, siempre se ha dicho, pero no está de mal recordarlo. Estás en, en una comisaría y hay menos balas ahí que en, que en la tienda de caramelos, ¿eh? Me cago en su padre. Es un infierno, tío. Creo que, que he gastado 15 balas en, en las 4 o 5 horas que llevo de juegos. Su puta madre. Bien, buena, bueno, buena media. Sí, Por además esto. además digo, hostia, he conseguido un cuchillo. Y al instante me ha atacado un zombie se lo he clavado en el pecho y se ha quedado ahí. Joder, pero... Pero lo con lo que te clavado. ha costado el cuchillo, ¿eh? Claro, claro tío, pero quítaselo, llévatelo, criatura. Te va a dar asco ahora. Si, de... si ha salido un señor ahí con, con medio cuerpo fuera ahí. Atacándote. A esta es la altura de la fiesta, ¿eh? Joder. En fin. pues, pues eso, bien, que mucha fantasía. No me lo he creído. <laughs> bueno, que es muy bien, que técnicamente es muy divertido, muy bonito. Muy, muy, bien. muy bien. Y ya estaría. Venga, y he estado jugando también. Además, hace una hora, o por ahí. sí A Tortuga Ninja. <laughs> La venganza de despedazador, tío. ¿Tú sabes, esta, Tú sabes esta recomendación a que me suena a cuando ¿Qué? voy al Bernabéu, tío. Hay una pelota que va a salir por la línea de fondo, el jugador no va a llegar en la puñetera vida, pero él sigue corriendo. y sí, sigue corriendo, para el tío, aplauso. Tío. El aplauso. Ha salido el, aplauso, el balón. Sí. E efectual, ha salido el balón. Se tira sabiendo que no lo va a poder coger. ¿Eh? y entonces todo el Bernabéu yo sería yo sería muy de eso ¿eh? yo yo, bueno, yo sería yo correría ahí no voy a llegar ni de coña es no, más, rato. me tiraría haría la croqueta ahí ya me he cansado me y si te lesionas haciendo eso ya se cae el Bernabéu a bueno decir, ya ves ya ves ya se cae el Bernabéu tío, ya como claro, quién fue sí? ¿quién fue hace relativamente poco que que fue hacer lo, del, lo de deslizarse con las rodillas por el césped y se lesionó, tío. Se jodió una rodilla. Sí, no, usted, no lo sé, tío. Hace es muy patético, poco, eh. no, ¿no? fue en el Madrid, pero, pero sí fue con un equipo grande. En fin, están diciendo por ahí que este no hay COVID. Tenemos que quedar de una vez para recordar viejos tiempos. Cuando quieras, tío. Tenemos que sacar. Saco quiere, ahí tú. los arcades stick, ponemos un Street Fighter y nos ponemos ahí. ¿Pero ponemos... que no, 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 lo ha dicho tu primo? No, no, no. Star Sei lo ha dicho. Ah, que yo sé quién es que ¿Ah, sí? Sí, de hecho, ah, sigo, sigo manejando mira, tuyo, No lo coleguita. puedo enseñar porque, porque me tira el cable Pero estoy manejando el ratón ese que me regalaste, tío Eso es una maravilla Ah, es coleguita, vale, vale Efectivamente Chusma, Chusma. Chusma. Vale, vale, bien, bien, correcto Dicen por ahí, Gowain, la zona de jugaba contigo Bueno, Tortugas Ninja eh, Pues muy guay, la verdad es que muy guay Muy bien, eh Mire, A ver, voy a decir lo ya, único que, me parece, que me, vale. me parece un poco mí pero todo lo demás bien. Tiene okay. un control un poco durete. O sea, tiene un control un poco durete. ¿Qué dices, ¿no? tío? ¿En el, qué sentido? Mmm, los ataques, es que no sé cómo explicarlo, pero. Con pero palabras. Como, o ver. sea, no hay, no hay, no es un final fight que puedes dar al, al disparo ahí ta, 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 todo el rato. Sino que tienes que calcular bien cuándo darle. O sea, que es que tú atacas haciendo pim, pam, pum, pam. O sea, no hay. No hay un machacabotones ahí porque te zumban. O sea, tú esperas a un tío que, a que se levante mientras le das al botón. Y lo más probable es que des al aire y se levante el tío de zumbe. Porque entre ataque y ataque, ahí hay como un pequeño... Bueno, da igual. que El control es un poquito durete a la hora de dar hostias. Pero todo lo demás, todo demás... Y es cuestión de acostumbrarse, ¿eh? También es verdad. Que me lo he puesto con en, en difícil. Y la primera media sí. hora me he comido unas hostias como un ¿Ah, sí? piano. Es muy, cambia. Yo, es que no, yo estoy jugando sí, normal. Y pero, no... porque, pero precisamente por eso, porque yo estaba jugando como si fuera un juego de lucha de estos, un beatmap em de toda la vida. sí Y tienes que calcular un poquito los ataques, tienes que aprender a rodar bastante, tienes que. Tienes Una que controlar. un poco. Salto, salto patada? doble sí, salto, salto patada, control en difícil. Control difícil, ya verás. ¿Te da mucho o qué? O mejor, hace salto patada y según estás en aire te hacen zusco al, al suelo. Vale, vale. Sí, hay que, hay, vale, que, vale. hay que cogerle el rollo. Pero bueno, eh, visualmente es precioso, es acojonante, aún teniendo como menos resolución que las tortugas ninja originales, porque parece eso, ¿no? Que es como más simple el estilo visual. Eh, sí, es, una, el estilo es, sí, pero es una es cosa. precioso. Uh -huh. Yo es el que he leído precioso. por ahí que je, je, una crítica al, al tema técnico y tal es que parece muy retro. Y te quedas diciendo, pero tío, ¿pero qué me estás contando? Macho? Bueno, parece muy retro. O sea, hay escenarios que son acojonantes. Acojonantes. O sea, ¿sí? El, pero el que... segundo nivel, tío, que las pantallas que hay por ahí en la tienda de televisores y tal. Es que sí, sí no sé. Es que y es el so, a mí el me, me ha molado ahí. No, sé sí. no, entiendo, no entiendo ciertas cosas. Tiene, ¿no? tiene mogollón de detallitos, tiene mogollón de guiños, tiene. Y la banda la sonora, es que eh, le he leído a alguien por ahí en algún sitio que era lo más flojo, o sea. No, la banda sonora es acojonante o sea, es... Con, con criterio no como nosotros sí, sí, con alguien, alguien listo eh, la banda sonora es acojonante coge o sea es que coge ahí un par de detallitos de, de los clásicos de Konami sí. da una vueltecita y te suenan a los juegos de Konami pero un poquito mejor y sin, la, sin que las melodías sean exactamente iguales ni nada tienen un, unos detallitos la melodía de, de los jefes que es como, ay es casi, pero no es igual, pero, pero es increíble. Yo creo que lo, lo que más me está gustando es la música. Es brutal. Joder, muy, muy no. ¿Te estás convirtiendo en Aureal o qué? ¡Qué asco, tío! Eh, Madre mía, todo se pega. Falta de Aureal, ya lo digo yo. ¡Qué asco, tío! Madre mía, todo se pega, ¿eh? Bueno, que, que, que esto... Te o sea, la cabeza, tío. Ahora que no me escucho vas a hacer ahí... ahí... Te vas a tener que alejar, tío. Te vas a poner aquí atrás, tío. Bueno, que, que esto por 22 euros que me ha costado en PlayStation Store. O sea, si no te, si no te compras. ¿El qué? Que te lo has comprado que, en PlayStation ¿a no? Me lo he comprado en PlayStation y, y en cuanto salga de casa y me lleve la Switch en el, en el bolsillo, me lo voy a comprar también. Ay, ay, sí. Ya te quería escuchar algo, algo, algo sensato. Hombre, claro, mira, están diciendo que está en Game Pass. Ya. Sí, pero está en Game Pass. El problema es que si yo me pongo a jugar a esto en Game Pass, no tengo colegas con los que jugar. Porque yo hace, hacía tantos años que no Que no me ponía a jugar en la Xbox que mis amigos creo que han muerto ya. Pero es que a lo mejor han palmado. A lo mejor es lo que tienes que hacer jugar en Xbox. Porque tus amigos o sea, no merecen ser tus amigos. Entonces. Pues a lo mejor es verdad, tío. Es como gratis en Game Pass. Bueno, gratis si paga Game Pass. Que gratis no es. Pero eso es como, pero eso está muy bien conseguido por todo. O sea, por mes, sí. Por Movistar, es gratis. Sí, sí, es gratis. Lo juego gratis del mes. Y ya gratis, porque Porque previamente pagado, ¿no? Pedazo de cabrón. Pero bueno, bien. parece. Pero eso, en Game Pass me lo descargaré. O sea, lo jugaré igual. O sea, me lo voy a descargar hasta en el móvil, en todos los lados. O sea, yo, mi dinero, toma. ¿Cómo se llaman estos? Dotemu y, y Tribute, y, Tribute game, sí. y Splinter. Toma mi dinero, ratita. Estaba pensando y digo, ¿cómo se llamaba? Y se llamaba Splinter. Si Splinter, no tío. Splinter. Splinter. Splinter Cell. He, pro no, he probado todos los personajes menos April O'Neil y Splinter. Pues yo lo he probado. Eh, he April probado los cuatro, los cuatro tortugos, tío. Me y hay cosas fenomenal. muy guays. O sea, Michelangelo tiene un ataque cuadrado y X a la vez que, que da vueltas así en el aire que. va. Uh -huh. Está muy guay, está muy guay. Y, y Rafael tiene un que Es una maravilla. Correcto. Esto sí, es sí. una maravilla. no fin. a a nadie. No, a mí yo estoy contigo, pero a mí me ha gustado y yo creo que un poco más que a ti. Más que nada porque para mí lo mejor de juego no es la banda sonora ¿no? entonces ya quizá cambia un poco. ¿no? Cuento. Bueno, pero es este, que sí, si, no, si, bueno. no si no lo dice Breal y no lo digo yo, no va a decir nadie. Y me ha dolido el tío que ha dicho que, que, que no era muy buena. A, dónde son las a mí Como, es lo no que me... llevo peor, tío. La gente okay. está que últimamente el, el gafapaste va también últimamente con el tema de la dificultad. Entonces, todo el mundo, todos los juegos son fáciles. Para Un esta poco, gente sí. es todo fácil. ¿no? Sí, hostia, pero... eso, eso lo tengo que mencionar. Nuestro sí. compañero eh, José Luis Ortega, Ortega, sabéis quién es, ¿no? Estaba en Millennium que estaba en sí. Hobby. Es muy buena gente. Lo ha dicho el cabrón que, que le ha parecido muy sencillote y, y, y un, poco, un poco mierda, básicamente. Le he dicho que estoy... está muerto por dentro. A ver, pues mira, lo voy a defender. Yo no estoy de acuerdo en absoluto, me parece Venga. que la apoya, pero me parece valiente que alguien lo diga. Por sí, pero... Es lo que ha hecho José Luis. se o sea, Puede ser valiente, pero, que... pero si sí es verdad. Un criterio. Pero... Sí, sí. Claro, pero o sea, por lo, es, menos uno, lo Me dicho. parece muy fácil y no sé qué, como otro gobo, punto es difícil. Sí, ¿Está? por ejemplo. Claro. De todas formas también eso, por ejemplo, no lo entiendo. O sea, nos metemos con el arcade. Acuérdate, con el arcade que era una trampichuela. Una el arcade otra, era una, una puta trade, trampa un que, que daba un asco de flipas. Y nos da asco, ahora es tal y también protestamos. Tío, juega, Yo lo voy a jugar en normal, paseo militar, pues bueno, puede ser. Y luego le juego en difícil y ya, ¿qué problema hay? ¿Qué problema Mademe. hay? Yo me, me lo estoy jugando, jugando en difícil y he repetido cada nivel como tres veces. Además está. Muy bien ajustado. O sea, me han, me han, me han matado a los jefes prácticamente en todos los intentos y los he pasado ahí por los pelos. O sea, que, que yo creo que está bastante guay. Bastante guay, bastante guay. No o sé, sea, me parece que por 20 pavos, eh, fenomenal. También, por cierto, me ha preguntado, claro, eso ya va en cuestión de gustos. ¿Es mejor o peor que el Streets of Rage, el último, el 4 Uf, eh, yo, creo que, yo creo que no es mejor. A, para mí no es mejor. Es menos, Pero, menos eh... juego y más nostalgia. Pero por poco, ¿eh? Por poco. Para mí es clara, bueno, claramente. Está un peldaño por encima Streets of Rage, pero a ver si te gustan mucho las tortugas, y sí. si tienen modos y jugadores, pues depende de, de, depende, de cada uno. Claro, es que eso ya. Si te gusta mucho la banda sonora, ¿eh? Lazarín. Claro. Pues no van a enteros y todo. ¿eh? Sí, anda que es mala la de Stitch of Rage, que por cierto es de los mismos compositores. Correcto. Correcto. Cuidado. Sí, sí. Sí, si están diciendo bueno. ahí Stitch of Rage, mejor que Tortugas. Sí, sí. sí ya lo hemos Para dicho mí, sí, otros. pero oye, de... <laughs> si Ya lo hemos dicho nosotros también, no tienes que convencer. Lo Correcto, tenemos claro. Pero... Mira, estoy Muy tomando bien. un whisky. No, es mentira, tío. El Nestino. Podría, podría ser, eh. Claro, podría si ser. no digo nada van a decir: ¡Está con el whisky! ¡Borracho! No, eso, qué, qué es? vergüenza. Qué vergüenza, mira, tío. Tío, tío. ¿Qué, ¿Qué te, te parece? Me lo cotó, mira. Es que, no. que sí. Hostia, pero hijo de puta, ha dicho que en destino es es bueno, ti... Eres un cutre. Eres es un puto. Fre fresquitos del día, tío. Solo porque me hacen gracia sus. <laughs> sus lemas, eres, tío. Un, eres un cutre, tío. Como bueno, tío este sí. De... Sí, la verdad de... es que sí. Nada, Cola. <laughs> Pues nada, <laughs> quédate con tu mierda, <laughs> ¿Qué te parece, José Luis, macho? El amigo. ¿Eh? Qué, ¿No, no? Para... no, con la batería no le da, ¿eh? Para comprarse un puto nesti en condiciones. Está con. Mira, cállate, cállate que, que hoy nos han cancelado un concierto que teníamos. No me extraña, por falta de aforo. No me extraña, No, no que, es porque hace poco. Porque pasa. No le ha liado el alcalde de un sitio, pero no puedo decir nada. Ojo un criterio. Me Todo parece que a, a, a fondo con el alcalde. Con el nada, alcalde. Nada. Sí, sí, a una muerte, polla, ahí, claro. polla como una olla. Pero pues cuando, vayáis, cuando vayáis, al pueblo, si vais desde la de escenario decir que no le voten. No, no. Se me acaba de ocurrir una cosa, tío. Coméntale a eso a Aureal, a ver qué el, opina. El que el alcalde, a ver qué, qué se le ocurre. Ah, pues, yo qué sé. Yo, yo, esto es lo de, lo de. Viene tu mejor amigo con una pala y te dice que le acompañes a enterrar un, un cuerpo. Le dices que sí o le denuncias. Yo le digo que sí, voy con él y le zumbo con la pala. al alcalde <laughs> Que, no. van a ¿Qué te parece, José Luis? Nos nos a, a, a ver, a no estoy rápido, diciendo ¿eh? quién, ni dónde, ni nada. O sea, se ha quedado ahí. O sea, y además, totalmente En algún momento, en algún momento ocurrirá. Sí, pero, no, 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 no. pero eso, que, que. A ver, que me ha jodido un concierto. Esto es. Es mi trabajo, son los dinero, ¿sabes? Eso pues es tú así. vives ahora de los e Sports y de los streamers y de esa gente tan guay. Bueno, los streamers es... viven de mí. Bueno, ojo, no hables ahora de streamers, tronco, que tú eres un streamer ahora. Profesional. Soy un, soy un o sea, ahora, calla, ahora tú cállate, tú, José Luis, que tienes mucho que callar Es verdad, es streamer? verdad. Tú, ahora no. más streamer que tú. Hey. Ahora, pues sí, tú con, con quesadilla, tío. Ahí a tope, ¿eh? Menudo. Anda, no, no, <laughs> no me lo recuerdes. Váyate, lo recuerdes. que bueno. Ya ya se que me vas a no me va hacer cabrón. Ya, bueno. ¿Y qué esperabas, tío? Eh, si sabes lo que hay dentro. Ya ¿Sabes lo que hay dentro? te a está ver. bien empleado ¿Y ¿a qué estás jugando tú José Luis? a nada venga cuéntanos eh, a nada, la verdad es que nada. tengo tengo poco tiempo para jugar para al juto diablo no ese eh, no sé ¿cómo se habla el diablo no, no el sé móvil, como vosotros este. porque estamos ya, estoy ya, pues, como ya estoy, estoy pero cuando tengo un huequecillo un huequecillo juego al diablo inmortal que algunos lo han bautizado como, como diablo inmoral eh, sí. entonces bueno merecidamente ¿no? Eh, es básicamente un juego que vosotros no entendréis en la vida porque es una... Hay, hay muchas cosas que no entiendo, pero, tampoco tenés que correr mucho, ¿eh? No sé. Lo hice como si fuera algo... Pues sí... Es, esto tiene, pues soy soy tiene super listo, su pero esto se os escapa, ¿no? no, no somos no, imbéciles te... Claro, no te jode. Si no, jug... si no sabéis lo que es el diablo, no sabéis la magnitud de, de lo que es un diablo. No, tío. Por suerte pero bueno. no. No, 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 Yo no, último, la magnitud, sí. no he perdido el tiempo con... con, con sí, él. sí, sí, sí. Perder el tiempo, perder, perder el tiempo. Qué vergüenza. Bueno, pues he estado jugando a esto porque me pilla un rato, saco el iPad pequeñito y juego una partida o en el móvil o donde sea. Y voy avanzando con mi personaje que ya voy por el nivel 23, así ver si llevo a 50 algún día estos. Y empiezo con otro personaje. No he comprado ya. ni he gastado un céntimo, con lo cual puedo decir orgulloso que es completamente gratis para mí por un momento. Sí. Y bueno, ya sabemos que tiene que venir el Diablo 4, pero este, hasta que llegue el Diablo, el Diablo 4, pues es una buena, una buena droga para mantenerse. Para mantenerse en forma, efectivamente. Ya llegará la del año que viene y entonces ya le echaremos todas las horas que haga falta al Diablo 4. Todas, pero ¿eh? mientras tanto tenemos este. Ah, ¿eh? que sí, Nazarín la todas las eh? del mundo. Es que Sí, yo, yo a José Luis le voy a empezar a llamar Don Diablo, como la canción de, de Miguel Bosé, tío. De Miguel Bosé, claro, claro. Don Qué gran canción. Don no Diablo Inmoral. No. No, madre mía, tío. Así que es lo único que jugó, no te puedo decir cuántas horas, pero vamos, juego, tengo un rato, me meto, hago un. Una. Me, me da un poco igual eso. Me, me interesa más falla, si te gusta etcétera. realmente o no. A mí me, me encanta. ¿En serio? Sí, ¿no? Manejable, con la pantalla táctil incluso. No tienes que ponerle el gamepad ni nada. Con la pantalla táctil funciona, se maneja bien. Hombre, claro. Y... Este, este de apuntar le das a donde están los personajes y, y dispara, ¿no? Eso es pues no, lo que tiene una no cosa muy joder. buena. Pero tiene una cosa muy buena que, que, que es, es un control estilo más TV. Eh, o sea, aunque tú puedes girar el personaje y, y, y disparar en cualquier dirección, él, en el momento que detecta que te estás enfrentando que has disparado un monstruo, al primer monstruo, digamos, de, los que, de todos los que te vienen, ¿Sí? que él automáticamente, cuando yo muevo el personaje con el stick, ya no deja de apuntar a los monstruos mientras me muevo eh, izquierda, derecha, arriba y abajo. O sea, es un poco el más TV, que os si acordáis tenía doble control, que era con un, con, con un, con un lado, era izquierda, eh, manejabas el personaje y con el otro disparabas para un lado o para otro. Y en la dirección en la pues que te viene a hacer un stick. Entonces, vida. bueno, pues sí. está muy bien. ¿eh? Ver, Canon, como muy bien dice, muy bien, joder, en caso a los sacamantecas yo es que ya nos voy a explicar. El otro día, cuando sacaron Diablo 4, tendrías que ver en el chat las cosas que ponías, ¿sabes? Es eh, que, uff. Los, los taruguitos. No, a ver, la verdad no, es que. Pero no sé por qué me está metiendo la puta basura esta. Me está qué metiendo. Asco, me está metiendo a mí, tío. Me no si sé yo saco, me picho ni pincho corto. A mi Diablo. Me pero me tú me eres busco, el peor, Sergio. Tú dijiste de todo, del Diablo. Lo pusiste a caldo. Madre mía. Madre mía, que que... Que... No, no, no. Con, con... es verdad. Diablo lo todo? saca manteca. En fin, <laughs> igual. me hace gracia, que... así que lo, lo dejaré. Que... Tampoco me apasiona, a, ver, a ver, yo a ver. Diablo, Diablo, o sea, Diablo 2 me pareció original en su día. Eh, luego, pues, yo qué sé, es que lo, yo lo he dicho muchas veces: lo de dar ahí al botón para atacar, así a lo loco, que, que los enemigos no se inmuten, no así sé, hasta que mueren y tal. Bueno, me... el 3 ni lo, ni lo he visto. Y el 4 el otro día, luego hablamos, pero a mí me, me pareció bastante guay. Bien. Por lo menos es muy bonito. Muy, muy bonito. Luego 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 lo hablaremos que bueno, hay varias cosas destacables del Diablo 4. Tía, hay que a decir? profundizar en esto. Madre, ya ves. Se tienen que decir, se tienen que ya, decir a... ya de una vez por todas. Voy a Antes de que la el, calmada, el gafapastismo almada, playstationero eh, se, coma, <laughs> se coma a las raíces del videojuego en este mundo. Gafapastismo playstationero. Qué maravilla. No sé ni lo que significa. Pero pues parece fenomenal. Que si es una Sony al gafapasta. Eso es que verdad. Yo, a mí eso de que me llamen Sony me hace bastante gracia también, pero bueno, bien. Ahí, ahí a, a saco. Me mete el mismo saco que a la puta basura eso me jode. Que a la basura la zarina, pero bueno, no pasa nada. <laughs> eh, bien. Es gente de es que, como que Marcos. Es, un, es, es una que mujer... está muy acostumbrado a Marcos y estás ahí como que todos somos Sonnias y tal y, y no, pero bueno, qué bien. Yo te lo, te lo consiento. Me hace gracia. Me gusta. A ver, bueno. es, también una, es también por ahorrar palabras, porque si tengo que estar diferenciando el discurso entre tú y y Lázaro, tardo el doble. lo claro, deja así solo, para, para todos y ya está. Ya está. Me, me, es que me parece bien. ¿Ves? Ese razonamiento me gusta. De hecho, lo voy a utilizar. A todos, a toda la misma mierda. Pues ya está, Toma, pero, 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 bueno. Y ya está. Y ya estaría. Pues a ver. Y no juego turno. nada más porque soy una persona. Es que además no tengo, pues, no tengo más cosas para, no tiene vida. para jugar. O sea, pero no... dilo, pero di por qué no, ya que te pones, cojones, di por qué no. Porque estoy todo el día liado haciendo cosas, no paro. ¿Cómo qué? Como la puta, la, el programita sé que te han marcado, ¿cómo se llama? ¿El, el Generación Noticias o una cosa así, cojones? Medianías. 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 Está todo el puto día ahí con el Steam y luego se mete con ellos, tío. Es esta semana, eh. Esta semana tengo que decir que no he hecho más porque es que la guardilla está impracticable. Vosotros no sabéis ahora. O sea, ahora mismo yo no estoy sentado en un asiento, estoy sentado en el infierno. Porque en la guardilla de mi casa es do, es día, hace 37 grados. O sea, tengo que el aire acondicionado no podéis. Bueno, le tengo puesto ya si me llega algo de aire. Pero vamos, estoy ahora mismo. ¿Cómo, cómo, cómo explicarlo? Pero bueno, Di, di que has estado haciendo, cojones? Dice C.A. Ranz acá, Constantine. Pues trabajando, trabajando. Sí, que trabajo estime, estimeando, y, ya estimeando y ya está, que está muy bien. Streameando. Claro, es una y esas cosas. Eso. Y pero básicamente bueno. he estado metido en la piscina con el calor que hacía. O sea, pero literal. O sea, hasta las diez y media de la noche metido. He salido y a la cama. O sea que Como Porque. los abuelos, tío. Viene a ser el Abuelate. <laughs> Vida de abuelo. Muy bien. Me parece muy bien, sinceramente. Bueno, a dice <laughs> que no te metas con media news que tiramos de navajita. Hombre. ¿Ves? Ese es el ese es el nivel. Navaja, no te creas que te sí, pego. Sí, sí, sí. Navaja, ese, ese sí. es el nivel. Muy bien. Escuchar, escuchar, es que en el chat, en el chat de Discord de Genera 380 de los suscriptores, los cabrones están poniendo. Choche Luis en directo en Jaduque, Todo funciona bien. <risa> 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 o sea, esa es la confianza que tienen esta panda. no hay madre, los he tenido, los he llevado a mis pechos, ahí los he, los he hecho así, los he acurrucado para que ahora y mira, me eso, tío. Y mira cómo claro, te lo, mira cómo te lo devuelven. Pues está, empezando, está empezando a llover en mi barrio ya, ¿eh? Cuidado. Claro, te he dicho yo que estaba un Hostia, está, en mi casa. Está cayendo la de Dios. Ahora que lo veo. No me había pisado. Claro, Así con, con sí. razón la gatita se ha pirado corriendo. Y me, y acaban, me acaban de mandar se un se mensaje que están mis vecinos tomando algo en la terraza del bar de abajo. Me han dicho, baja de... Y está lloviendo. Digo, claro. Sí. Yo no voy a bajar. Tú, tú te vas a subir, me parece a mí. Bueno, en fin. ¿Qué, ¿A qué has estado jugando tú, tío? Cuéntanos. Ah, es verdad, coño. Pues a lo mismo que tú, más Ajá. de quarry. Eh, rápidamente. ¿Qué tal de Warry? ¿Qué tal de Warry? De Warry. Quarry? de, Warry, Correcto, tío. de Warry. <laughs> Pues bastante bien. A ver, rápidamente, peor que Así, para resumirlo, peor que Pero mejor que Manos Medan y estas cosas. Al menos en mi opinión. Eh, a ver, mucho cliché. Yo creo que los de Supermassive deberían cambiar un poco ciertas cosas, pero a mí estos juegos me, me, me gustan. A ver, el, a género, ver el género es el que es. O sea, el terror adolescente, viernes 13, es. Scream, tal. O sea, no... No hay nada que cambiar. Eso es así, ya está. Hombre, pero podrían innovar un poquito y esas cosas. Pero vamos, a mí yo, yo siempre compro, pero una vez al año o dos. O sea, más de esto no sería capaz de, de tragarme porque es un poco sí, malo. La de lo trilogía que uno, ¿no? la trilogía esta de manos medan fue un poco <laughs> churrigueresca, ¿no? Era como venga, venga, Hombre, churros, venga, otra, si venga, hay... venga. Y Venga, ya otra. pero yo pero no voy a criticar. A ver, también es cierto que claro la gente me ha dicho. Y con razón, dice, joder, es que con Supermassive y tal y no metís con Codemasters, por ejemplo, o con Tarantén, o con gente con Milestone, que ya pero... lo hacen. Bueno, pero tienes razón un poco. Joder, o es, como, todo. es como decir que, que como ya hicieron Gran Turismo hace 20 años o 25, ya, ¿para qué vas a hacer más juegos de coches? No sé, yo compro... Si, si desde pero... Gran Turismo eh, fueran, sacaran cinco o seis juegos de coches exactamente iguales, pues a lo mejor se le podría decir eso. No sé, yo a Puede ver, ser. yo lo veo un poco Un poco Bueno, da igual Puede ser, pero vamos, yo, yo, lo, yo lo entiendo Pero vamos, bastante, para mí bastante recomendable Se nota que han metido, lógicamente, más pasta Que en que los juegos estos de, de la antología Y ya te digo, bien, no sorprende, en absoluto Pero, pero vamos, se juega pff, básicamente, básicamente igual o sea Para que no vamos a engañar, o sea, no innova nada Pero a mí me gusta, entonces, pues bueno, más de lo mismo Así que nada, oye, vamos a Vamos a saco, ¿no? Ya okay, que tenemos aquí a... a Don José Luis un Xbox Vamos a por aquí, las cosas. Ultra mega declarado. Eh, así de primeras. ¿Qué te pareció la, la conferencia de Xbox y Bethesda? Que muchos la ponen como la mejor de casi de la historia. Eh, José Luis, ¿cómo lo ves? Bueno. Vamos a decir que, a ver, la mejor de la historia se le ha ido un poco la mano, ¿no? A los que han dicho eso. Un poquito. O sea, no si hay, no estuvimos... hay uno ni dos, ¿eh? Yo he leído a mucha gente hablar de. De que era el, la, la presentación la mejor que han visto en años. O sea que ha sido pues una hombre, cosa Ojo, eso yo hasta incluso lo, lo puedo defender. ¿eh? Si no te jode, porque es, llevamos porque dos estaba... años comiéndonos los mocos. Eso. Claro, yo el otro día hice el mejor concierto que había hecho en los últimos tres años. No te jode, llevo dos años sin tocar. También, <laughs> claro. claro es que ese, así es muy fácil. A ver, o sea, eh... ahora, deja, deja hablar aquí a Don José. Venga, pues. arrancamos, arrancamos con Redfall. Qué bueno, nos quedamos todos cuando lo vimos diciendo, pues vaya, pues muy bien. Anda, tú también, ¿no? A mí no me llamo la atención. A mí me, no me, a mí me gusta, a mí, yo creo que soy la única persona a la que le gusta Redfall, tío. No, yo lo, yo lo que le decía el otro día, bueno, que lo hablábamos, Marcos y yo el otro día. Eh, yo espero que eh, coja Arcane León, llame por teléfono a Arcane Austin. Eh, y, es que se y que le diga, aclararlo. Oye, acláralo. Oye, está haciendo eh, juego? Es verdad. Dame un giro, eh, eh, Austin. Claro. Está haciendo. Austin. Es decir. Pues yo espero que los de lyon les digan a los de Austin, oye, mirad, que hemos probado la beta, darle este giro. ¿eh? Hacer esto así por aquí. Meterlo una cosita por ahí, una, algo así que haga esto. Y a lo mejor por ahí, ¿sabes? Eso es lo que yo estoy esperando. Porque a priori, la verdad es que me dejó un poco... O sea, sí, pues es un FPS muy bonito, pero... A mí es que esas cosas ya me aburren, ¿sabes? O sea, yo reconozco... Como... No me parece ni bonito, ¿eh? Te lo digo, <coughs> ni bonito. Tiene una, tiene una estética un poco ahí, como vamos a hacer ahí, como si fueran personajes sí. así, como muy estilizados y muy... Feos. Se queda como a mitad camino, ¿no? no es como que sí. una cosa como sí. que, ni... Una cosa sí, sí, ni sí, sí. ¿Sabes? Como ni una cosa ni otra. Entonces, a mí, o sea, a ver, que luego a lo mejor es divertidísimo, está muy bien, pero luego además, es que es verdad, que no sé quién lo decía otro día, es que, a ver, que los que jugamos a ciertas edades ya no tenemos amigos para jugar. Entonces, ¿para qué coño quiero un cooperativo si no me va a juntar con ya, nadie? Ya, es que lo que tiene la edad. Pues yo, sí yo sí que tengo amigos con los que jugar, tío. No, ah, pero es la excepción que confirma la regla. Puede, ser, puede ser. Yo quiero una campañita, yo quiero tal, yo quiero estas cosas, y oye, pues a lo mejor ya te digo que no lo sé eh. a mí a priori además mira el, el punto de vista del arma me parece como muy forzado os sea, acordáis aquel parámetro que tenían los shooters en los 90 que podías forzar la perspectiva sí sí y a, a mí es una perspectiva que no me parece natural o sea, es de las típicas que me parecen demasiado forzadas no la, pero bueno que es una cuestión de gustos personales a lo mejor luego lo cojo y claro. es la hostia sabes pero a sí. bote pronto no me llama o sea, estaba, está llamado a ser uno de los exclusivos, o bueno, no exclusivos, pero, pero de las apuestas gordas de Microsoft, que luego las han retrasado el 23, que era para Navidad del 22 al principio, y hombre, pues era decir, joder, qué bien, tengo Redfall y Starfield, ¿no? Bueno, pues ahora digo que tengo Starfield. O sea, no lo espero. A lo mejor lo juego luego y me parece de la hostia, ¿sabes? Pero ya después de lo que vi, no me llama. Pero... Uh -huh. A mí es lo de siempre, o sea, no, no es que sea malo, lo que pasa es que a mí este género me da igual, o sea, es como si la antítesis de Lázaro me da igual. Lo que sí que me hace mucha gracia sí, es que esto... Este, es que este me momento me del vídeo es lo que más me llamó la atención sí, negativa. Bueno, la misma animación, una y otra el, vez. El mismo ataque animación. todo el rato, que era como, pero menos, pongáis este trozo esto. todo el rato. O sea, sí. te, mata a un, a un vampiro y sale otro y hace lo mismo. Salta así con la garra y mata a otro y claro. venga, lo mismo sí. otra vez. A mí me da pena porque es que con ah. vampiro de por medio y un shooter y tal, pues joder, me debería gustar, pero claro, con el tema cooperativo y multijugador y toda esa puta mierda y tal, eh, me, da, me da bastante asco. Eso por un lado y luego por otro que son los de Arkane pero los otros, Austin, no los de León. Que es que dicen los de los creadores de Prey, de los creadores no, que no, que a mí no me, que no, que no me la coláis, coño, que no. Arkane no eh, hacen nada. Claro, nos ha jodido. Es eh. que de los becarios de Arkane, bien, perfecto, me parece muy bien, pero que no, eh. Pero bueno, eh, más cositas. Venga, José Luis. Ya se ha empezado. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí cuando arrancó no dije hostia, que arranque con este. Sí. Luego hubo toda una serie de cosas que bueno, fueron, no sé cómo explicarlas, un poco, un poco rarunas, porque dices ¿qué hace esto en un showcase si ponemos en comparación con lo que era un E3 en su día, o sea en un E3, aunque bueno, tuvimos conferencias de Microsoft en el E3 que eran para matarlos. Si os acordáis aquella, creo que fue del año 2012, que fue solo Kinect para equipos 360 fue una cosa. Era una cosa Una de las decisiones de esas totalmente erróneas que ha tenido Microsoft, como otras cuantas Y la siguiente generación se la comió enterita gracias a Kinet. Y los 100 pavos que costaba la consola, además. Efectivamente. A lo mejor se puede haber metido la hostia, pero vamos, ya empezar así no era precisamente lo mejor. Luego, una cosa que me hizo gracia fue este Aliens Dark este, que la verdad es que. Una de las cosas que, 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 que pasaba en la, la subcase es que eran todo eh, introducciones. Escenas. Sí, Todo intros. Este, to, to intro, to este intro. pusieron pusieron Dos segundos. Cuatro, cuatro segundos de juego. Sí, sí, sí. Y era, era, y era, la, era una puta mierda. Entonces, <laughs> a ver, yo voy a defender de un poco ciertas cosas. Yo Venga, creo va. que por lo menos. Y eh, te, te digo por qué. Eh, yo creo que por lo menos están. Tiene su aquel. Es decir, ciertos juegos, macho, lucen muy mal en este tipo de presentaciones. Es que es así. Sí, eso es verdad. Entonces, es que es así, pero por el género en sí, no porque sean malos. O sea, juegos de estrategia, juegos de tal, juegos como este, es que lo ves como son en general y dices, pues tampoco es como para dedicarle mucho. Entonces, bueno, que metas la intro y tal, pues me parece correcto. O sea, yo no lo veo como una engañifa. Y una cosa que tengo que decir es que a mí el formato de Microsoft es el que más me gusta, con diferencia. Es decir, de la hora y 35 minutos que duró, yo creo. A lo mejor me equivoco, pero la sensación que tuve es que era tal, vídeo, tal, vídeo, 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 tras vídeo. O sea, sin mierda. Sí, hubo un par de tenía, pausas salió ahí pequeñitas y ya sí, está. Pero tenía nada. que... Entiendo que Phil Spencer y su corte tengan que salir a decir hola y esas cosas. Perfecto. Cosas. Pero yo creo que de la, y 30, o sea, de la hora y treinta y cinco yo creo que hora y media, hora y veintitantos era de era de imágenes de juego, cosa que a mí me encanta. Sí, que no haya, o... Es decir, que no hay actuaciones musicales de mierda o cuando entrevistan <laughs> al típico loco ahí, ¿qué te parece? ¿Cómo, cómo has hecho esta animación? Pues la he hecho, me importa una mierda como has hecho esta puta animación. Yo, chico, a mí me jode cuando, cuando le dan, le dan protagonismo a, a gente que lleva 15 días haciendo juegos. ¿eh? Te lo enseñan correcto. ahí como si fuera Kojima. No, hubo, un juego, no, hubo un juego que salió la Community Manager. A hablar no sé si os acordáis no sé qué juego no, era no me acuerdo la verdad salió una chica que era una co senior community manager dices pero, ¿Pero que no ha podido venir otro no o sea está claro que le daba, daba vergüenza director del juego sí, <laughs> había... me, me suena me suena me suena algo de eso pero no recuerdo qué juego era tampoco pues en fin. eh, ya te digo que vamos salió la chica que oye que la chica era un trabajo um, Digno y pulcro, pero la <laughs> conferencia de presentación de juegos, que además son betas o que no han salido todavía, imagínate, eh, no sé. Pero bueno, no sé. En fin, es un bueno, ¿qué, raro. ¿qué más tenemos eh, ahí en la recámara? Más que tenemos. Más que tenemos. A ver, don José Luis, a ver, más cosas. Eh, a Blacktail lo mencionarán, ¿no? Digo yo. ¿El qué? A Blacktail, que yo creo que es lo mejor que enseñaron con mucha diferencia. ¿A qué? Joder, a Blacktail, a Blacktail es quién? Ah, sí, 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 el Reiki, sí, el de las ratas, ¿no? Sí, sí. Sí, ah, bueno, yo es que, que al primero lo jugué un es. poco, me pareció que era un juegazo, pero que había que inv eh, invertirle muchísimas horas. Y va? la verdad es que, pues yo, que yo, yo me puse ahí con él, macho, y dije, mira, yo tengo otras cosas más que hacer. Por ejemplo, si jugar que que con hacer el golf, spinning, golf, pero con ocho Golfo. Golf, ¿eh? Que es un <ríe> sinvergüenza, <ríe> qué hijo de puta, eh. Que hijo de puta basura, tío. Madre mía, tío. Joder. ¿Qué pasa? ¿Que te parece mal que juegue al Golfo? ¿Al Golfo, o qué? No, no, pero que, Yo creo Golfo que, no creo que de me compré, de tesola, ¿no? Yo lo que me compré, José Luis, tío. ¿Eh? La edición, ahí, 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 física, ahí a la me física. Ahí Golfo. Me, dio, de me la dieron World. gratis. Esa, o sea, me la dieron gratis en la descarga de la versión nueva me la dieron gratis. Pero la descarga, eso es, eso es una puta mierda, pero da igual. Ya, 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 ya. <laughs> hay, hay que o sea, lo hacer. que pasa es que mi consola no puedo comprar eso porque no tengo por dónde meter el disco. ¿Sabes? Ah, es verdad, que tú tienes la que cosola... la compré así a posta para no te caer en la tentación de comprar una mierda de juego <laughs> en formato físico. <laughs> básicamente. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía. En fin. Es que lo que lo que. Lo que, lo que... Oye, bueno, a, mí, a ver. También eh, la Play este, el primero decía todo el mundo que era la hostia. Y. y y no me es muy bueno. ahí sí que no me bajo de esa vuelta. No, no, sí, 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 yo a ver, yo entiendo que y bueno, ojo, y técnicamente, bien, pero... teniendo en cuenta que tiene un equipo bastante desconocido sí, pequeño, técnicamente el, el rollo es que técnicamente bueno. es bastante bonito, pero tiene cosas que dices, esto es de un equipo de seis personas, ahí han currado como cabrones, pero que tiene sus tiene sus cositas. Pero bueno, el dos visualmente es una cosa es una cosa absurda de, de bonito. Extraño, pero a mí el el sistema de juego del 1 ya no me. O sea, no me, no me moló. Me, claro, me, pero me porque demasiado... no, hay, no hay, tiro, no están tus coleguitos No, allí, pero ya no solo eso, es. Es, eso puta mierda es, que es no lo está, típico ¿eh? de. Corre, escóndete. hoy te han visto, Game Over. Ahí como. Mira, por ejemplo, esta escena me gusta mucho de las ratas, parece ¿vale? que estás andando por alguna redacción de algún medio de comunicación. <laughs> Sí, tío. ¿Como cuál? Me estoy recordando a Super Bowl 90, ¿cómo, ¿cómo, Estaba lleno de ratas, tío. Estaba lleno de ratas que se, comían, se nos comían los bocadillos, tío. Te daban la vuelta y te comían por las piernas. Te ponían ya verde ves. en un press star y te hacían el ridículo, apuntando cualquier cosa. Como llevaras, promos, como llevaras cuatro promos así en los bolsillos, sí que te atacaban las ratas. Llegabas sin pantalones al fondo de la redacción. <laughs> Madre Qué mía. Asco, tío. En fin. Mira, Manu, Manu Sagra está conmigo ahí en el, en el tema del Plague Este es que era bonito, pero tenía un sistema de juego. Era el, Joder, lo que digo yo siempre. Es como los juegos indies son un juego normal de hace 20 años. Y bueno, pues mejorando. Y. Coño, pero, pero el desarrollo, las mecánicas, es lo que te digo. Escóndete. Te ven ahí. ¡Ah! mover ahí pff. O sea, vamos a ver, no hay, no hay forma de salir de esto. Es un poco. No sé. A mí no eso sé. que me dices tal, me suena un poco a The Last of Us, eh. Y por ejemplo, The Last, the last of Us. The Last of Us. Tío, va a estar ahí sentado ahí <laughs> todo el rato. Eh... Sí, es verdad que luego, según el, según quien trae, manda el juego. Quien lo hace, ya tenemos ahí otra Claro, Claro, es el ventaje. A mí me mola Lázaro porque es un poco como yo. Lo que pasa es que, claro, cuando Oye, me, pero, yo no pero le meto ahí, tal. The Last of Us, sobre todo el primero, lo dije siempre. O sea que ver, me parecía una putísima mierda el ladrillito, el palé y el contenedor para subirte en los sitios, que es todo el puto juego haciendo exactamente lo mismo. Que es como muy bien la historia, técnicamente tal, pero vamos a ver, la puta botellita, el ladrillito, el no sé qué, te a tomar por culo, tío, no había formas de. O sea, tienes una, una mente maravillosa para, para hacer un guión pero eres incapaz de, de, de inventarte cuatro putas mecánicas, que es, es la misma mecánica todo el rato. Vete a la mierda, hombre. Te, te, estoy, te, escuchando, te estoy escuchando y, y no sé si usaste las mismas palabras en el evento de presentación que nos invitó Sony <laughs> de, de, de Last of Us part, parte 2. <laughs> Tendría que volverlo a ver porque creo que lo tengo grabado por ahí guardado. ¡Qué pedazo de cabrón! <laughs> Joder, pero tampoco vas a hablar de lo malo coño, si te invitan a... no no Te digo si es que se te pilla, claro. No, no, ¿eh? Ojo, cuidado, en el evento de presentación todavía no me había terminado el 1 y lo dije tal cual. Digo, mira, no, yo... si dijiste que lo habías, lo habías cogido para ponerte a jugar luego con el claro Ghost claro. Y que... Y... Ah. Espera, te voy a buscarlo. Buah, no, no, no lo busques. Hostia. No, además, además dije, dije, pero grulladas. De claro, por la historia, por cheque, costa... porque no tenía, o sea, no tenía la banda nada. sonora, ¿no? No la banda tenía sonora, nada no es especialmente bueno que decir de un juego que tenía siete años o algo así. Como bueno, pues en su día. Bueno, bueno en su día yo creo que también sería un tostón muy repetitivo. El 1, The Last of Us 1, a mí sí. me gusta bastante más que el 2. Con eso te digo todo. No, hombre, jodas, más, eh. tío, no sí, jodas. Sí, sí. Sí. Y más cuando salió, es este claro. cuando salió de las tofas. Claro, pues yo ah, cuando salió el de las tofas ni lo caté. O sea, yo lo, <laughs> ju lo jugaba jugué Play 4. No, no Day, porque una una empecé a jugarlo y tres veces y, y el, el desarrollo, las mecánicas del principio del escóndete detrás del mostrador, lanza la botellita y no sé qué. Me tocaron los huevos y lo quité. Y lo empecé tres eso... veces y tres veces lo quité. A mí es que eso me encanta, tío. Lo de estar ahí haciendo el urón, tío. Era una cosa que me, me que, vuelve, me Es que, loco, tío. es que. O sea, pero no puedes hacer todo el puto rato lo mismo. O sea, tenía. No, momento... A mí eso me encantaría, tío, te lo juro. A mí me encanta el huronismo, tío. Sí, me falta, me me falta loco, el detalle tío. de. Eh, voy a coger cosas de una estantería que hacía así. La ratilla hacía. <laughs> que se movía así la mano y cogía cosas. Era como. Vamos a ver, tronco. O sea. Eres un, un, una eminencia en, en los motores gráficos, en los entornos Naughty Dog. ¿Qué hostias haces con la mano esa de Teleñeco, tío? Del Joel. ¿Qué cojones es esa mierda, tío? En fin. Joder. Estamos hablando del, del, en principio del Xbox y Bethesda Showcase. ¿eh? ¿Qué bueno, te parece, José Luis? A ver. Eh, me gustó mucho, me gustó sobre todo comprobar que, que Bethesda eh, o sea, sigue en forma. Y que, y que su churrera sigue funcionando a las mil maravillas. Yo, cuando bueno, vi las novedades que preparaban para el Fallout 76, bueno, pues eso. Hostia, vaya, vaya mierda, estaba, ¿eh? Quise comprarlo, está 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 comprarlo pero no, me lo regalaban. Vaya bueno, pedazo de claro. mierda que, que pusieron el tráiler ese y era como. Sí sí sí, 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 sí. Que era como juego de, de, de 360, ¿no? Era un poco. Uff. Joder, es que telita, ¿eh? Yo es que sigo sin entender por qué no lo actualizan, o sea, no sé, una churrera 2.0, que ya, digamos, bien, sea, sí, no, no sé si un Real Engine ya 5, pero por lo menos algo así ya, ¿no? Porque es que, o sea, mira, yo me acuerdo ya cuando jugué a Fallout 4 que ya me pareció desfasado. Ya lo jugué sí. y dije. A mí que, me gustó, es que me... pero técnicamente iba justo ya. Sí, 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 sí. El juego, o sea, como jugabilidad estaba muy bien, el gameplay y tal y cual, todo eso sí. Pero es que te daba cosa, porque estaba viendo lo mismo de Fallout 3 y del New Vegas. Claro, sale Fallout 4 y dice venga, va, la siguiente ya será la buena, pero claro, sale 76 y estamos en las mismas. A mí es que era Entonces, peor, el 76 gráficamente era peor que el anterior, te lo digo totalmente. Sí, esto? No, 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 tal cual. <coughs> esto es la sensación que tuve cuando vi el tráiler este, es como si, como si fuera una, a ver una peli de Marvel al cine y me pusieran antes de, de la peli de Marvel un tráiler de una peli de Charlie Chaplin con música electrónica o algo así, en plan como una... Una cosa ahí que no tenga ningún sentido es, es como estoy viendo algo muy antiguo. Le han puesto música así actual para, que, para darle un poquito así de gracia. Esto era, una, esto era una puta mierda. Esto era una mierda horrible. Eh. Estas cosas no se enseñan, tío. O sea, todo. Claro. Pero encima <laughs> no. Encima lo enseñas como. Mira, era... mira, mira, mira cómo dispara la pistola láser esta de mí. <laughs> es que era, era, era horroroso, eh. era... Eso era por rellenar. Eh. Yo sinceramente. Yo no lo entiendo. O sea, si tienes Starfield, lo vas a enseñar y no tiene nada más, pues no lo enseñes. O sea, como mucho claro. menciónalo. Entiendo que hagas un poco de publicidad del The Elder Scrolls Online en High el que acaba de salir, me parece perfecto y tal. Pero uno rapidito y ya está, y te quedas con Starfield, si no pasa nada. Y en lugar de durar una hora y treinta y cinco, dura una hora y veinte, perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero, tío, o sea, me parece un poco un relleno total y absoluto. Sí, pero más que nada, sí. como para justificarnos, es GPT que está haciendo cosas. ya pero Sí, sí está que, trabajando, es... bueno. Es más, más, yo soy los que... Yo pienso, o sea, los recursos que está dedicando a Fallout 76, este que es una pedazo de escoria, o sea, al pavo que está haciendo, quítale ya. Que se dedique a, a dejarlo allá. Quítalo, quítalo. quítalo. No, no, bloqueen, déjalo, déjalo al sistema, tío. O sea, la <laughs> churrera que se la bloqueen, macho. La tarjeta de entrada y. No es que se, se, se queden en la puerta, tío. que, que queden eh, en la puerta. ¿Jugáis al de los scrolls este? Mira, por cierto, tengo que contar usuarios que tiene al mes porque no conozco a nadie juegue. ¿Os pues acordáis que el último programa estuvo con vosotros un chaval de Playmanía? Sí, Tarutaru, taru. o una mierda así se llama. Tarutaru, taru. sí, sí. bueno, sí, bajo. Ricardo. Pues, Ricardo. Yo no, vamos, no le conocía, pensé que no le conocía. Y, y el caso es que no sé por qué coño acabé en, en los chats de Gmail de estos que tengo en. Bueno, los que tenemos todos, en los chats, cuando hablas con alguien. Y veo que tengo un yo chat no con Tarutaru. Con taru. Y digo, no sé pues si yo no hablo nunca con esta, con, con él, vamos, yo no tenía... Iba a decir cosa, con no. esta basura o una esta persona, no, 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 como con mínimo. esta persona, iba a decir con esta persona, pero que, porque no me conocía. Y claro, y veo que el chat era de 2014. Hostia, qué y ya me pongo a leer la conversación y es que resulta que eh, cuando salió el del, del scroll online, lo puse a caer de un burro. O sea, hice un dice un análisis que le puse un 2, un 3 o algo así y vine a decir más o menos que era una puta mierda. Al margen de que acabé hostias con la product manager de BTS en aquella época. ¿Quién era? <laughs> ¿Quién era? Eh, ter Teresa. Ah, te Joder. Bien, bien. Pues acabé, vamos. Bueno, ya no, o sea, no, no nos hablamos, eh. Ya nos tratamos, no hay ningún problema, pero ese día la cosa. Pero en aquel fue momento tensa. hubo hostias, ¿no? Esa, fue Oye. tensa. Y me acuerdo que luego por Twitter, eh, Ricardo, me no sé qué me estuvo escribiendo y tal y cual. Y yo le dije, te decía por privado más o menos, tío, que es que me parece muy bien, pero que me parece una mierda. Básicamente. <laughs> que tanto la explicación que quieras pero que yo me juega World of Warcraft, yo vivía, a lo mejor no tengo tanta experiencia con los juegos online pero vamos yo sé lo que quiero en un juego online y lo que no y lo que quiero no lo tiene este juego como me lo parecía a mí y, y fue por el Elder Scroll Online no sé cómo será ahora si ha mejorado mucho o no ha mejorado mucho pero de luego en aquel arranque me dejó tan mala impresión que no he vuelto vamos ni lo he intentado o sea que sí bueno eso me pasa a mí. Juego que luego lo mejoran y tal, pero si de primero no me gusta, y se queda. O sea, ni más ni menos. Sí. Que luego hay gente que dice, no, pero mejora mucho. Yo creo que el mejor ejemplo es GTA Online. Que según parece de primera ser una, una basura, pero era muy no, pero Era, era, era muy limitadito. Y ahora ya es sí. la hostia, claro. Y ahora es una cosa muy loca. Pero, pero yo bueno. no sé si, si sería el único al que le pasa, pero yo, por ejemplo, Elder Scrolls. Temporada no sé qué. Sea of Thieves. Que siempre quise jugar Sea of Thieves. Y es como temporada 7, es como ya para otro que me igual, ahí. Otro igual, Lázaro. Yo, me, yo jugué el primer minuto que pusieron en el Sea of Thieves, me puse a jugar con él. Igual que, igual y, era, que y de repente llegabas a la isla y ¿qué hacías? Nadabas hasta un barco, lo cogías y lo intentabas hundir, que es lo que hacía yo. Porque es está, que no había ¿no? Nada, nada para hacer. O sea, cuando salió el juego no había nada para hacer. Ahora todo el mundo te dice que está de puta madre, que tal, que uh -huh. me parece muy bien. Pero ya es como cuando te quemas con algo y no vuelves a tocarlo, ¿sabes? Pues ya. Igual. No, a mí lo que me pasa es que, me, o sea, tengo la sensación de que voy a entrar ahí como si, como si me sueltan en, en yo qué sé, tío, en, en, ¿En un bar. ¿En un concierto a tocar la que, batería? ¿No? No, en un bueno, concierto, por no, a, a tocar la guitarra, que no voy a saber, voy a decir, a mi alrededor todo el mundo toca bien, pero yo digo, pues esto no sé ni cómo se coge. Pues eso es lo que me va a pasar a mí. Entonces, no juego al Sea of Thieves, ni al, al de Scrolls Online. Ni al Final que Fantasy que no, 14 no. este, ni... Es que, claro. O sea, como que es ya la... Que, que tengo la sensación de que voy a entrar y la gente me va a echar por, por no saber claro, nada de... Es complicado y que... Pues, que echar muchas horas. Claro. Pero, de hecho, mira, una de las cosas que no dije, o sea, que no he dicho todavía de la presentación es que a mí o sea, me, me pareció muy buena en el sentido de si tú eres jugador de Game Pass. Total y absolutamente, que de hecho ya está dirigido. De hecho, una de las cosas que me pareció lo mejor que ha hecho ya Microsoft es decir: Mira, tío, a mí me da exactamente igual. Mi apuesta es Game Pass, claramente, o sea, 100%. O sea, ya por lo menos saben a lo que van. O sea, vamos a Game Pass a muerte. Me da igual Xbox, me da igual PC. O sea, mi estrategia es Game Pass. Entonces, desde ahí, por lo menos, ya tienes una estrategia hiper mega clara. Bien, y de hecho, joder, si tú eres jugador de Game Pass y te enseñan todo lo que enseñaron, pues oye, pues de puta madre, ¿qué pasa? El problema lo tenemos nosotros. Yo, yo pensando, dije, claro, es que esta gente que ha dicho que la presentación ha sido la polla, tal y cual, no sé qué, claro, yo entiendo que esta gente, mira, tengo por aquí el listado, anda, don Aureal, has matado, perdona, ¿qué tal el trabajo? Pero, espera, espera, que todavía, yo creo que todavía no le ven ni le oyen. Ah, todavía no? Yo sí, yo le veo. Ah, a la gente dice. Espera, espera, one moment, prease. Vale, vale, vale. Está vale. Está Me, tengo que hacer ahí. Para Me he venido arriba, tío. Me he venido súper arriba. Sí, tío. Ha dado, le ha dado tiempo a limpiarse, no está ensangrentado ni nada. Ya ves. Es un profesional. Es bueno, profesional. Sigue, sigue contando tus cosas mientras no sé entra Aureal. Si no, <coughs> sí. vale a ver, que el, a ver si lo, me estás escuchando, Aureal, haz así. Vale, perfecto. Vale, a ver si... A ver, perfectamente, por desgracia. que A ver lo que, a lo que iba. A ver si compráis. Es que yo creo que el problema eh, lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque hay juegos... Enteros A géneros enteros Que no nos gustan una mierda Es decir De todo lo que enseñaron En la conferencia de Microsoft Y dejando de lado Lo que pusieron Que yo ni no me enteré De Apex Legends De League of Legends O sea, De el, todas esas mierdas Y demás que, que nos da igual O sea Overwatch 2 El Microsoft Flight Simulator A ver espérate espérate Espera, espera Fallout, Overwatch, Overwatch 2 espera. No le puede importar ya A nadie O sea no me jodas Pero no, yo te digo En general El Minecraft Legends El cómo se llamaba El Naraka Blade Point Todas estas cosas Que hay un huevo de juego De ese estilo Que a nosotros que a mí es que me la sudan, o sea, me da igual. Hay gente, mucha gente que le mola. O sea, de hecho, si tú ves los números, tío, están ahí. Entonces, claro, la, yo creo que el, el, la sensación que tenemos nosotros es totalmente diferente de lo que puede tener pues un jugador, ¿cómo decirlo? Eh, actual. O sea, nosotros nos hemos quedado ahí en la play Historia y a la gente que le mola estas cosas dirá, juez, es que es que no sé ni por dónde empezar, porque todas estas mierdas me gustan. Claro, y no, a nosotros lo vemos, pues como venga, Pero vamos y a ver. Rellené, y ellos no eh... Cosas. La cuestión no es que les mole o no les mole, la cuestión es que es un poco el... Es el, es el es con, lo que, con lo que defienden el, el, la suscripción, por ejemplo. Es como... Ya, pero es que Flight Simulator... O sea, no me puedo creer que haya muchísima gente que juega Fly Simulator más no allá contigo. de la curiosidad. Correcto. Por ejemplo. Correcto. Eh, Overwatch 2 Free to Play. O sea, en serio... En serio sí. Con lo que hay del género gratis y no gratis. Entonces se pone a jugar Overwatch 2 ahora, tío. Que es exactamente igual que el otro. O sea, hay cosas, tío. He hecho, es que tengo el hecho of Empires en Game Pass. Eso trae mucha gente, Madre sí. mía. No, pues, sí. Que a mí me parece muy bien porque son muy buenos, pero es que son tan sumamente, sí, no. tan sumamente no, nicho. Claro. Luego, aparte, sí. pues sí, lo que tú quieras, los no sé cuántos indies, lo de día uno en Game Pass. Pues sí, hay juegos que dices, joder, mira, qué bien. Pero jugar Ninja, por ejemplo. Es que tener, es que cuidado. O sea, yo por, ese, por eso me pareció la conferencia pues, bastante bien. La que le, el, ah, que este le gusta, el que le gustó Ureal es el tortura ninja, tío. <laughs> no, no, eso lo tengo que preguntar. El que le gustó Ureal, ¿cómo se llamaba la puta basura esa, tío? Pentimento, <laughs> ese, ¿no? El, pentimen, el pentimento. Pentimento. Me prestas un pentimento. Sí, eso llama? sí. Pentimento y delito. Era, esa, era ese, ¿no? El de Obsidian, que para ser delito. No, pero. Esa, mía, tío. Pero a colación de lo que decía. Qué asco de este. Qué puto asco, tío. Qué asco la sí. Edad Media. <laughs> Yo es estética, que es no un... la Edad Media. Lo resumo en algo muy básico y creo que hay que ser muy, muy talifán para discutirlo. En la conferencia de Microsoft no hubo, salvo quizás Starfield, no hubo ni un solo momento que dijeras, hostias, este juego, o, o ahí va qué pasada. No Pero espera, hay ningún... Espera. Hay matizo con, si te gusta tal Forza, lo de Forza... O, joder, sí, sí, pero, o, pero entre los 800 que, que, que mandaron, y a lo mejor es una cosa que no hay consenso, quiero decir, a lo mejor, Lázaro, igual, ¿a ti el Forza te sorprendió, te pareció un puntazo? A mí Forza, yo lo siento, y digo lo mismo que, que digo con Gran Turismo, antes de que nadie que, empiece, que se llame JL se me tire al cuello. Eh, a mí los juegos de coches en los que llevas un superdeportivo que se pone de 0 a 300 en 0,5 segundos me la sudan muchísimo. Ya puede ser Forza, Gran Turismo, eh, Aseto, Corsa eh, o lo que tú quieras. O sea, me parece un puto coñazo y, y no, los, no los soporto. Técnicamente, acojonante. O sea, técnicamente acojonante. Es increíble. Pero antes. me da súper igual. Igual que me da súper igual GT7 y su prima la. Claro. De, o sea, eso sí, el, el recurso este de. Mira que mira, mira qué calidad tiene la Brizna de hierba. ¿eh? A mí qué, qué coño. Me no, postre. escucha, ¿has visto el detalle, el detalle este? Que ahora te enseñan lo que hay detrás de una valla que no <laughs> ves cuando pasa. ¡Claro! <laughs> me parece, o sea, me parece una gilipollez. ¿eh? O sea, decir sí, sí, sí. 20 veces y Ray Tracing durante las carreras eh, eh, cuidado, Ray Tracing durante vale, correcto, o sea no lo tiene tu, tu rival directo a la o... consola de la competencia da, ahí con eso pero, pero enseñarte el, el arbusto detrás de la valla, o sea es, de, es innecesario, o sea es de vacile ya innecesario, pero bueno en fin, pues eso que, que a mí esto me parece la hostia a nivel técnico, pero igual que me parece Flight Simulator, también te digo que vaya a jugar, ni un minuto o sea, ni un minuto ya, a esto, ni a, ni, a, de... ni a GT7. O sea, que, que, que sí, que, sí, que, que no sí. es una cuestión de consolas, ni de, ni de compañía, ni nada. Es que, bueno, que no me esto no me gusta. Y ya está. Pero, ¿entendéis más o menos lo, lo que quiero decir? Que sí, es, hay, a ver, pero eso... No hay, un, no hay un momento Resident 4, no hay un momento... Claro. Bueno, Final 16 si ya se había anunciado, no hay un momento Street Fighter 6 que te gustará más o menos, pero es una sorpresa. Y que lo que os decía que no es... Eh, Defender a Sony, que si estos juegos que son ser parte en su mayoría, los os hubiese sacado en Microsoft, hubiesen sido para ellos las ovaciones. Si hubiesen sido los primeros en mostrarlos, quiero decir. Ahí está José Luis con Diablo. Que ahí se le... No me quiero poner pesado con el Diablo, pero para los que somos de Blizzard de toda la vida, que siempre que Blizzard ha, ha anunciado en la fase 4 de Diablo 2, habrá una paloma con una sola ala y tal, que utilizan una conferencia, llaman a 50.000 frikis. Sí. Lo llevan hasta la Anaheim, hacen un evento en directo, venden entradas digitales a 50 pavos. O sea, que de repente veamos en un showcase de Microsoft, así por las buenas, sin que salga nadie de Blizzard a la largo de Diablo 4, a mí me pareció alucinante. Alucinante, porque no lo había visto en mi vida. O sea, nunca jamás Blizzard ha anunciado nada que no se lo haya anunciado ella misma en sus eventos. Y el otro día anunció dos cosas metidas en, una, en un evento de Microsoft. Y sin nadie de brisa para antes, como han hecho otros juegos ahí en el stand, sí. hablando de esto de lo otro. No lo dice, se... dice Manu Sagra, a lo mejor es porque los han comprado, José Luis. <laughs> no, escucha. A lo mejor no, 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 no. Es que eso es lo que iba a decir a continuación. Efectivamente, ya sé que les han comprado. Pero no sé por dónde tomármelo. Porque a mí me pareció momentos culmen. Bueno, no el de Overwatch, el de Diablo. Ah, pues a este no No me, World, no, a me voy. World, a como si mi... se lo lleva a la basura. Con mi gatita. A mí lo de Diablo 4 me parecía cojonante por eso, porque jamás había visto eso. Ahora, que eso lo haga Microsoft me huele a. Aquí mandamos nosotros, esto se hace como nos sale de los cojones y vais a empezar a aprender por las malas. Eso sí. Y bueno, eso también, Porque a es a lo que huele. Es a lo que huele. Ya, ver, es que ya, ve... veremos, ya veremos qué pasa con Blizzard. Ya veremos. Es que luego, a ver, tenemos ahí antecedentes dolorosos. En forma de rare, en forma de, de bueno, muchas cosas no que formado. ha comprado Microsoft y se ha comido una mierda luego. Ya veremos. Tampoco te pongas lo peor porque si no nos vamos a tomar por culo. ¿eh? Hombre, ya, ah, ya, no. no me pongo en lo peor, pero no, no hay mucho. Cuidado, que también está, está Sony Evolution Studios, ¿eh? que, no, que Microsoft no es la única. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. Sí. Diablo 4 pero... es jodidamente bonito. Eso es así. Sí, pero también es multiplataforma, al menos hasta hasta donde yo sé, sí, es multiplataforma a ver. 2023. Eso, eso, eso no lo hemos mencionado, pero yo creo que ya, o sea, no hacía ni falta. Eh, diez de los títulos que enseñó eh, Microsoft en su conferencia, algunos de los cuales ya eran Fly Simulator, Grounded, eh, Forza Horizon 5 sí, y tal. A mí eso sí me parece, o sea, lo de lo de. ¿Cómo decirlo? De Flight Simulator y esas cosas me parecen un relleno... Bueno, pues un entre, eso... entre, entre esos... O sea, entre todo lo que enseñaron, que fueron treinta y pico juegos, diez eran exclusivos de la consola de Microsoft o de, o, de, o de Game Pass en PC o lo que sea. Sí. Lo demás era multiplataforma. O sea, que sí. es como no, la conferencia... Pues sí, bueno, la conferencia está guay, pero tampoco... No sé, o sea, que volvemos a lo de antes. Que sí que, que está bien, pero que no es lo mejor que hemos visto en en muchos años pues, últimamente, últimamente sí vale. para mí últimamente sí porque el nivel está pero porque el nivel está muy bajo pero o sea yo, yo eché de menos pero lo que joder, se me ha olvidado contestarte lo que decía sobre lo de los momentos <laughs> álgidos y claro. esas cosas y cosas tal eh, es que yo creo que es que esto ya van por otro lado o sea el, sí, el negocio claro. de esta de, de, de game Pass es, este. es decir tenemos muchos indies tenemos mucho doble A y que por cierto yo tengo que decir joder ese jamil yo en Game Pass me meto pues cada cierto tiempo y me mola bastante me conozco, me gusta mucho la sensación de probar, de picoteo. ¿Por qué? Porque me recuerda a la época en la que tenía pues los copiones de Super Nintendo y me podía y me ponía ahí a probar cosas que ni conocía, porque muchas veces me tengo impácido. post sin que es que no sé ni lo que ni, ni lo que son. Y me llama mucho la atención, me entretengo bastante. Lo que pasa es que es cierto, ¿cuál es el precio a pagar de esto? Al menos por lo que se está viendo en todos estos años, digo, de la generación anterior. Que lo porque dicen eh, juegos de Microsoft tal están en Day 1 en, en, en Game Pass. Ya, pero ¿cuántos sacas al, a, al cabo de los años? Claro, o sea, es que no es lo mismo. Tú lo comparas con la competencia, pero, te Diablo, años Diablo 4, luz. por ejemplo, no, ¿no? Diablo 4 A ver, todos no. Ese no, Todos no. no. Ese es full price. No. Ese full 80 pavos. Ahí ya, <laughs> bueno. Ya empezamos <laughs> a ver, y ahí y con Call me... of Duty igual. Call of Duty también. Ay, bueno, ahora a ver qué pasa. Sí, Día 1 bueno, tan... en Game Pass, Persona 3 portable. Bien. Diablo 4, suelta ahí la mosca. Hombre, es que, joder. Porque, porque sabe, sabe porque que lo vamos esto, a comprar, ¿no? básicamente en el minuto 1, vamos a comprar además la edición de eh, deluxe con banda sonora, libro de arte, eh, etc. Etcétera, etcétera, no. etcétera, el vamos. tuyo y el mío, tío, porque yo no, <laughs> no pues mira, te puedo decir una cosa. Mira, de World of Warcraft tengo ahí guardados. Cuatro ediciones diferentes que me las compré las cuatro. Si sí, hace de falta de que lo digas. Sí. Y, y, de y diablo me de me compré la no edición. Normal de cada. Y la deluxe. Las tengo todas, te las puedo enseñar también ahí también. O sea que, es que es así, somos gente con defectos y lo que pasa, claro. Aquí que que, que somos gente con dinero después, pues, sí. También. Ahora, ¿no? Con <ríe> defectos. <ríe> sí, sí. <ríe> eh, joder, macho. Bueno, más cositas que hay que hablar. Eh, yo quiero, por cierto, yo quiero res rescatar The Last Case of Benedict Fox, que es de lo que más junto con scorn de lo que más me llamó la atención no sé si no sé si habla bien mal o regular de estas cosas yo no me acuerdo es ya de España sí, <laughs> scorn no no el, el last scorn case también. of benedict no sé qué <laughs> sí, oh, sé. No tiene... benedict cumberbatch benedict. El, el, <laughs> de the, la, y the cierto, last case of bienvenida pérez <risa> <risa> In ah, de está... in the en Basi, ¿no? ¿Cómo sabía, eso es. ¿Cómo sabía yo que esta mierda Aureal? le hace muchas gracias? En fin. Puede ser. A mí esta mierda me gusta mucho joder, y demás. A ver, pero esta... También te digo, la realidad es que tú miras el calendario, que lo, ojo, que luego vamos a ir con, con Sony, estas cosas, ¿eh? Que luego coges el calendario de Microsoft y ves Scorn como... A no ser que digan otra cosa, porque, es que con Scorn. Scorn ahora mismo es el... En cuanto a exclusivo, me refiero, ¿eh? Es el... Es el título más destacado, a no ser que me digáis otra cosa exclusivo, insisto. ¿eh? A no ser lo... que me digáis es... otra cosa. De lo que se vio en la feria este, yo creo que es el. Para único. este año. para este Ojo, para Supongo este año. Que sí. Es que Digo, para hablo mí, de, de para lo mí destaca por el asco que me da, tío. A yo no puedo gusta. ni verlo, ese juego, tío. Me a ti este te mola, ¿no, Real? A mí me flipa. Ultra Vamos. desagradable, tío. ¿Eh? Pero en fin. Oye, el, el, el Last Case of no sé cuál, este muy rico, ¿eh? Ese, ya me he acordado cuando he visto las imágenes. Pues que es bueno, me... Ahora, a mí me llama bastante la atención, la verdad. Eh, pero claro así este, ese es el nivel o sea si sí, claro si esperas un un triple a de la hostia pues no y luego llegamos a Starfield así Espera, eh, pero ahora, saltáis Scorn así directamente o sea, tampoco hay mucho más que decir ah, no, se, bueno, habla de lo que quieras o sea, a mí Scorn muy bien pero es que ya hemos hablado bastante de él si era claro. ahí subjetivo raro Qué, as, qué pins, asco, es que me, me... Mira, mira cómo se saca ahí los quistes. Los sí, tío. Balas, tío. <laughs> que solo falta, solo falta mirarse a los espejos y quitarse los granos, tío. Sí, ahí. Sí. Es que, ¿A ti que... esto te mola, José Luis, o te da demasiado asco? No, a mí me da mucho asco también. Este <laughs> juego lo le reconozco el mérito ese rollo de HR Giger se llamaba no sí este sí alguien, sí ¿no? correcto es, y, es... Y sí hombre yo reconozco el mérito pero no puedo jugar a esto o sea pues, juego a esto tengo que tener un cubo al lado vamos. <laughs> además o sea el, de el... palomitas no muy bien. Sí. No, pero no porque me da asco de que sea malo, no, no, sino porque me produce. Porque, no, no, a mí me pasa igual, o sea, me, me produce rechazo, es que me da mucho asco. Joder, el, el, tema, no el tema es que luego jugando, o sea, está todo tan, tan, como tan elaborado y todo tan, tan, con tanto detalle que luego vas a, vas a girar dos pasillos y no vas a saber ni dónde coño estás. Sí. O sea, a mí la sensación que me da es esa, o sea, es que no. no Viene con no. un DLC de la doctora Lee. <laughs> Para que Joder. se vaya ahí sacando madre <laughs> tío. mía, tío. ¿Cómo era, ¿Cómo era el programa aquel de, de desastres de la cirugía estética? ¿no? Sí. Algo así. Bueno, da igual. Sí, sí. No Ajá, sé, me, da, me importa, me importa bien. Vale, bueno, que Corn... vamos, a... qué Venga, vamos va. al tema, al lío. Starfield, que hay que hablar de Starfield. A ver, Venga, don José ahí. Luis, Starfield, ¿qué te pareció? Bueno, eh, a mí me dio la sensación de que abarcaba muchas cosas que hacía de todo. O sea, solo te faltaba fregar la ropa y tenderla pero que básicamente tiene lucha, tiene gestión, tiene batallas espaciales, tiene personalización de la nave, o sea, tiene un montón de cosas. Pero yo quiero ir más, a, o sea, me gustaría que fuera más al grano a ver qué es exactamente el, lo, que, lo, que, lo que ofrece. Espero que no se haya hecho con la churrera de Bethesda, o sea, que se haya hecho a mano, digamos, que sea un producto artesanal. Y, y me da mucho miedo tanta escena que he visto en primera persona, pegando tiros, pero bueno. Claro. Es una toma de contacto, ¿no? Sé ver, es, un poco, es un poco. Yo ahí estoy con José Luis. O sea, lo, lo hace todo y aparentemente lo hace todo bien. Luego veremos, pero eso sí, el, eh, a nivel gráfico, demasiado fuerte. Te vas a rascar un poquito y el motor este que, que sí. es un poquito de, de esto. <laughs> no lo sí, quiere cambiar, lo. Le, le pone capitas, capitas de El como The si fuese Howard. un regalo, lo envuelve y no, <laughs> no sí, los rostros tiene, y Tiene bueno. un rollo, tiene, tiene mucho rollo Fallout que ya va siendo hora de claro. hacer otra cosita, es un poco mm -hmm. Le han comparado mucho con, he visto con No Más Sky sí. y a ver, no sé claro, es lo que pasa es que también te digo ya, pero es que yo no más cae le jugué al principio y eso era una auténtica escoria. Claro, pero lo que, pero es, que ahora, primera, ahora es otro Pero creo, otro rollo, que, es una, claro. creo que era ese otro rollo. Entonces ahí me callo porque no lo sé. Pero no sé, yo creo que este juego tiene otra. Joder, yo creo que es otra, es otra historia. Yo, a ver, fijaos, fija, lo, lo que menos me ha gustado, que ahora es un poco de pero tío, ¿cómo puede decir eso? Si es uno de los grandes baluartes del juego y tal, es el tema de, de letras. Es que mil planetas, pero ¿para qué metes mil putos planetas? A mí pero eso es que me parece. Vete tú a saber. No, 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 no. no. Cuidado. Es como No Man's mm. Sky. Es procedural. Para ti. Es que a mí eso me da mucho pa asco. La madre. palabra procedural si me es mil, mil planetas asco. definidos y cerrados y tal. De puta madre. Me los miro todos. O sea, me, me voy a todos los planetas. Pero si me dices que lo vas a generar ahí aleatoriamente, pues que me lo sí, suda. que es un Está un poco descompensado porque tienes mil planetas, pero luego la historia, por lo visto, te la puedes ventilar en 40 horas. Sí, 30 40 horas, Menos, ¿no? Decían. Es, es, ¿no? Es, 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 no. Eso es un poco. A mí, mil so me, a mí me y con congratula. 30 40 horas te lo acabas. A mí, mm. eso me parece <laughs> una buena noticia, sinceramente. Son planetas que no como más, los, como los de Super Mario Galaxy, tío. Quizás haces una carrera <laughs> y te los recoges Ojalá. entero. Los de Kaito. Ojalá. Madre mía. Es el planetita eso, ¿eh? de Kaito. Sí, sí. En fin. Compro mucho. Eh, a ver, luego otra cosa el tema técnico, que se ha hablado en algunos sitios, se ha hablado mucho y otros se ha hablado poco. En interiores, bastante bien, sin ser una cosa loca, lógicamente, y en exteriores, va justo, pero también es cierto que, a ver, normalmente, porque claro, se ha metido con los frames por segundo y demás, normalmente eh, el tema de pulir precisamente los frames por segundo se deja para el final, siempre, en la inmensa mayoría de los, de los juegos y de los casos se deja para el final. Entonces me parece un poco injusto criticarlo cuando, joder, es que sale del año que viene, es que quedan un huevo de meses. Y a mí, es más, a mí me gustó bastante porque, joder, me parecía bastante. Yo es que, claro, eh, no me esperaba un gameplay, como mucho, pues un gameplay así rapidito, tal y cual, un poco teammate, y ya está. Y le veo bastante, bastante sí, acabado. Ha bastante entonces, avanzado. Entonces eso me, me congratula bastante. Y si lo van a estar medio puliendo Silencio. de aquí hasta que salga, joder, es que puede ser muy bueno, a ver, que luego han dicho que si salen personajes con la cab cabeza tal, eso sucede en todos los putos juegos. En todos los juegos de este estilo sucede. O sea, es, sí, que, eso es, verdad. Que es así. Incluso la gente que los tiene eh, juegos ultra mega encumbrados y demás y tal, sucede en todos de primeras. Es que es así de sencillo. Sí. O sea, evidentemente, luego está Cyberpunk, que es una cosa obscena en eso, pero, pero en general todos han salido de ese estilo. O sea, sí es verdad para ¿no? mí lo que te digo de esto es que estaba viendo los combates es que si fuera el gameplay de Bungie pues dices va a ser la hostia el hombre es que, pero claro. claro es que el gameplay de, de esta gente yo no es precisamente conocida por por su bueno yo creo que estará ilusión. estará un poco eh, a la altura del outer worlds no algo así o sea, bueno, poquito... si en el outer Worlds ya estaremos contentos sí claro correcto yo, no, verdad, a... a mí me, me molaría que fuera eso que era, que era básicamente sí. eh, Starfield es un outer worlds pero de verdad no sin, sin falsear ahí lo de los planetas y claro. uy, se ha acabado el juego. este planeta, bueno, está ahí. No vas a llegar nunca, nos dejamos ahí. Yo de, mira, no viene a cuento y me van a caer, hostias. A mí juego me gusta, pero me parece que está un poco overrated. Porque ¿Vale? hace ¿Sí? un. Mucha... Sí, me parece que está muy bien. O sea, es que es un juego muy bueno y tal, pero de ahí a obra maestra, tal y cual. No, es que bueno, mucho, a mí me, a mí me... en cierta Sí, cosas. bueno, a mí, me, el a mí me gusta. Y ¿eh? sí, eso, eso ya lo dijiste, es verdad. Es verdad, sí. es verdad. Eh, a mí me, A mí me gusta Outer Worlds, pero tiene ahí un puntito de, 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 hostia, como mola, no quiero dejar de jugar. Y llega un momento que haces, uff, voy a quitarlo ya. O sea, hay, hay como niveles ahí en, la, en el desarrollo del juego que te, que, que te quita la gana de jugar y de hecho ahí lo tengo parado después de 20 horas o algo así, o 30 horas. Pero bueno. No, fin. no yo este, el, a ver, que siempre le saco a relucir el vinagre, que si el, 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 los gráficos, que si no sé qué, pero yo este le voy a quemar. Lo mismo que con todos Todas la, la, las los lastres que tenía Fallout 4, Se le he echado obras como un cabrón. Yo y, también. Y lo mismo haré con este. Yo también. Pues es que motográfico yo creo que eso sí, que habría que empezar a actualizarlo. O... Poco a poco. Pero, Pero bueno, si, a a Howard, dejó... si no se actualiza ni la chaqueta, que va siempre con la chaqueta esa más que parece Felipe González cuando se ponía la chaqueta de pana a los mítines. La chaqueta de pana, tío. Que... Joder. Este, Van a actualizar Ay, el motor cuando, cuando lo actualice From Software, tío. Sí, por ahí. Vale. Van a caer por ahí. <laughs> claro, en, este plano, en, este, en este plano, por cierto, el otro día leí una noticia. En este plano de aquí es que la gente es muy cabrona. Hay un sí, plano que están, claro. están, entrando en la, están entrando en la base y hay dos NPC ¿Sí? que están andando. Y dicen que hay uno de ellos, el de la derecha, que va andando hacia adelante y la cabeza va hacia atrás. Lo hacia atrás. Sí, ¿no? claro, es que sí. eso, eso es real. Sí, sí, sí. Pero este, bueno, el, el, es lo que este digo: estos fallos los tienen en los juegos cuando salen. Muchos de ellos, oh, joder, que es así. Pero bueno, a ver, para cerrar, eh, José Luis, general, ¿qué te pareció? Ya ¿Qué qué que avanzar? Pues a ver, que lo, general, jugaré. ¿eh? Claro, lo jugaré, claro. ¿eh? Sí, lo jugaré, a ver qué tal y dependerá de las primeras horas de juego que me enganche o no me enganche. Ya está. Entonces espero que más o menos esté claro de lo que decía Aurea, de que son 40 horas pues oye, buenas noticias, porque así me lo acabaré y ya si tengo más tiempo y me ha mucho. Ya veré lo demás, pero en principio no es que a mí los juegos tan grandes que me dicen mil planetas, yo que me pierdo o me guían un poco o yo soy de los que se pierden a mí. Tanta libertad me vuelve un poquito, un poquito torpe para saber mm. lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, Espero que no sea demasiado... Que, esto, que cada vez que hagas algo te, tenga la sensación de que te dejas por hacer algo interesante. Que entonces es un peligro, claro. Porque ya claro. no son 40 horas, son mucho más y no tengo tampoco mucho tiempo para dedicarle... Para hacer claro. 400 horas, vamos. Claro, tienes no, que sería imposible. las 400 horas. Sí, para streamar. Claro, no, tengo, tengo que boicotear un programa que hago algunos días a la semana. Y esas cosas... <laughs> Lazarín. Yo, a ver si, si cumple la promesa, o sea, si va a molar el gameplay, si va a molar los viajes espaciales, si, o sea, si, si todo lo que tiene es la mitad de bueno de lo que parece, pues va a ser una bomba absurda. Y a mí sí me mola el, el hecho de, de, de pasearte ahí por 800.000 planetas ahí diferentes. O sea, es un poco el... el pues yo qué sé, lo que, lo que Destiny no llega a ser porque al fin y al cabo está, está para otra cosa. O sea, Destiny es, es otro rollo, pero bueno, que, que tiene esa sensación mm -hmm. de inmensidad y de escenarios súper diferentes, con los diferentes planetas y tal. O sea, esto, yo qué sé, sí, ya te digo, con, con, con que sea la mitad de bueno de lo que parece, va a ser sí. la hostia. Muy bien. Pero bueno, me, al... falta, me falta que no se parezca tanto bueno, no, a Fallout, vaya. tío. Que no se parezca a Fallout, tío. Y la, el, hay diseños, diseños de naves y tal, que huelen a Fallout, ya huelen, Ajá, a, huelen so... a cerrado. <laughs> huelen a cerrado. La tecnología, <laughs> la tecnología de esta modular rara que usa sí, el Sí, este. tío, y con ese, con ese aspecto ahí de, de nave del Quake 3, ¿sabes? Ahí que está más viejo eso que una mierda. Pero bueno. A ver si. Es verdad. Tío, no, tan coño, tan pero este, ese, ese rollo así como mecánico de chapa y. No sé, que apesta eso ya, viejo. Pero bueno. Tapa y pintura. A ver, Aurea. No, me a vez, sí, tío, huele ahí a... A polil. A mí estas cosas me dan igual. Lo que están apareciendo ahí en el vídeo. No, apesta, pero bueno, de también, tiene, también tiene... su a gracia, pero, apasa, pero mola. Pero mola. Me la suda, tío. A mí me, a me flipa. No, hombre, a mí me, me flipa. Me flipa lo de... Lo de... Puedes viajar entre planetas. Y... Pero ¿cómo voy a viajar? Como tú quieras, hombre. Te pones ahí, te haces tu nave. O sea... Que no quieres hacértela, pues mira, te coges la, el prediseño ese a tomar por culo. Que quieres, lo puedes hacer. Eso me mola, eso sí me mola. Muy bien Habrá peña a muy ver. loca que esté horas haciéndose la puta nave. Pues sí, hay gente, hay, hay gente que le mola, me Por eso, puta. por eso. A ver, Aureal, deja, déjate mirar a Aureal, coño. Mira, la qué coño, tiene que decir. A ver. No, eh, lo que he comentado, que yo le tengo muchísimas ganas y seguramente lo lo pete de, de jugándolo. Hay cositas que no me convencen, no me, no me gusta tanto despliegue visual para que luego me digan eh, no eh, los vuelos entre un planeta y otro no, no son del tirón, hay sí. transiciones. Pues, chico, bueno, pero aquí son, presumiendo tanto. Eso es lo ya, de pero cabo, son, eso... son cosas, ya, lo, ya lo que son cosas mías que no me casan mucho con tanto como presumen, pero vamos, que sí que... Sí. De lo que tiene Microsoft es lo prácticamente es lo único que espera así exclusivo. Bueno, y Hellblade 2 que lo eso es una cosa muy loca, eh. También te digo. Bueno, no, vale. cuando llegue en 2025. Sí, bueno, eso ya no lo sé, pero digo esperar. Has dicho, has no, sí. la palabra esperar. Otra cosa no, pero vas a tener vale, que Vale, sí, claro, no, eso está claro. Correcto, es así. Oye, igual, a mí este muy bien, como los Fallout me molan y este sí huele a Fallout mejor lo único que me he echado un poquito para atrás es el tema de los planetas estos pero bueno oye si la historia principal vas ahí a saco eh, no tengo problema a ver vamos ahora con, con Sony Capcom más que nada porque como hicieron un poco de cross ahí hay que, hay que hablar eh, a mí lo que más me ha llamado la atención bueno es que es muy difícil estoy entre 2004 y, y es que lo de Final Fantasy XVI... eso me pareció apoteósico pero pues dale, te puedes creer que hay... Ahí a... hay gente que lo critica hay, te lo pongo peor. Hay cierto consenso Dios. que lo ponen fatal eh, de lo peor serio? de la saga y de, fatal en general. Y que, que yo, me yo me quedo loco. Final Fantasy 16. <laughs> sí, pues yo, compro, yo compro eso, pero a y con argumentos peregrinos, en plan es que el hub está muy recargado, hay muchos números es que muy hackan slash yo lo que lo que sí he oído a Peña bueno a Peña mi colega Mario es un flipado de Final Fantasy dijo han dicho que lo está haciendo, lo está haciendo uno de los productores de Devil May Cry o algo así pues que, ahí que los combates que está claro que los combates van a ser como hackan slash y eso me parece una putísima mierda y es como pues hombre si hack and slash, por mi de puta madre o sea yo lo prefiero claro. pero claro yo es que, vamos, o a sea, mí me pareció eso y, el, y lo de las invocaciones ya, para ahí, vamos, ¿no? Me pareció ese lacao ese. Pero a mí, a mí lo que me pasa es que el, el, el rollo ese medieval centroeuropeo me toca eh. bastante la polla, me parece pero eso, muy feo. Pero eso o sea, es que ya no me mola nada. Visto. Sí, Yo sí, 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 es una cuestión de, de estética y tal, pero es que no me, no me gusta nada. O sea, es Yo que me, me parece un juego viejo. Pff. Es que no, no sé, tío. No, no, no pues yo me no mola. prefiero el rollo Techno, Steampunk. Hombre, claro, a ver, el Final Fantasy XV tampoco. Que vas ahí en el Cadillac, ¿sabes? Es que era una, una cosa absurda. Pero a mí el rollo este. O sea, yo prefiero el Final Fantasy VII de Remake. El, la estética esa que tiene. Bueno, el Final Fantasy VII me mola mucho. Pero este rollo ahí. De todas maneras, mm. Lázaro, es que yo creo que este era el camino que querían tomar, desde el momento sí, sí. en el que, desde el en el que ya de, desbloquean la, los movimientos en combate y ya no es, vamos a decir, por turnos como era antiguamente y ya es, te puedes mover por donde quieras por el escenario lo siguiente es hacer un hack and slash, casi. No, no, y, yo, y yo a muerte con eso, ¿eh? yo lo prefiero. De hecho, aunque sé que no es popular pero yo prefiero los turnos al, al sistema de combate de Final Fantasy VII Remake porque no, para mí no es ni una cosa ni la otra. O sea, no puedes Porque esquivar pues, bien los claro. movimientos, los sí, sí. turnos son un poco ahí pues, ahí. pues a mí me parece. El ya, tío, de, pero precisamente pero, el sistema al de combate tini... del remake me parece de lo mejor sí, que tío. has hecho en el género con mucha diferencia. ¿te lo juro? Mario me dice lo mismo, pero es que a mí no, no me. O sea, a mí me parece que está medio, a medio camino entre una cosa y la otra, y no hace ninguna de las dos bien. Yo qué sé, tío. Wow, para gusto los. Para sí, gusto sí, por los eso, los por eso. eso. Te, pero bueno, no sé. Eh, ¿Street Fighter VI? Street Fighter VI. VI. ¿Lazarín? ¿Qué te parece? <laughs> No lo sé, tío. Es que eres muy tonto, tío. Es que ah, no lo sé, tío. Es que no sé si me gusta. Es que, es que, o sea, todo lo que se ha enseñado en Street Fighter VI, me quedo mirándolo ahí concentrado, tío, fijamente. Si y no, no, no sé si me gusta. Eso, tío. No sé si me gusta pensando? todavía. Pues estás pensando en otra cosa, tío. <risas> <risas> qué voy a cenar hoy, ¿Qué voy a cenar hoy. <laughs> eh, no lo sé, tío. No sé si me gusta. Se me parece mucho al 5. Los efectos esos gráficos molan mucho. Eh, a ver el rollo. Eh, hay una serie de, de mecánicas de juego que hasta que no las catas. O sea, he visto cosas como los, los focus esos de Street Fighter 4. Hay tres o cuatro cositas que parece que van a molar. Pero es que esto, yo que sé, es que no, o sea, otro género, te puedes hacer una idea con lo que ves, pero la ya. lucha, tío, y más para alguien que lleva toda la puta vida jugando a esto, hasta que no coja un bando y juegue, no puedo. No puedo decir ni que sí ni que no, porque con Street Fighter 5 iba a ser que sí y luego fue súper No. <laughs> Entonces yo bueno, no me arriesgo, eres, no me arriesgo a ilusionarme <laughs> con otro Street Fighter. Lo yo. entiendo, pero la pinta entre uno y otro así provisionada, pues, no tiene nada que ver. ¿eh? Sí, el a ver, V5 a mí, con, a mí simplemente ahí, eh. con que me pongas a gail y me digas que va a estar incluido en el juego, que no tengo que pagar por él, como en el 5. <laughs> o sea, es que hay que ser miserable y mierda. Para sacar para. un juego de Street O sea, es que no me jodas. Es que es de ser muy mierda. O sea, sacas Street Fighter 5. ¿Quieres jugar con Gail? Lo pagas. ¿Quieres jugar con Akuma? Lo pagas. ¿Quieres jugar con Blanca? Lo pagas. Vete a tomar por culo, tío. O sea, te inventas unos personajes de mierda. Pues los personajes nuevos de Street Fighter 5 son asquerosos. Casi todos. Y a, y a los personajes clásicos. ¿Que tengo que pagar por ellos? O sea, esto qué puta mierda es. O sea, es, eso claro, es un horror. Porque si te dicen que pagues Hostia. por los mierdas nuevos, no pagas. Yo, efectivamente, pues, si, si clásicos, ya lo si sí, eso, claro, eso lo tengo es. claro. Pero no deja de ser un, un poco rastrero. Bueno, un poco rastrero, ¿no? Rastrero. Es que si pagas, 100%. Tienes, tienes que ser consciente de que estás ayudando a que la saga se continúe y se mantenga, tío. Ya, ya. Bueno, pues. Tú, que la que ser el primero, tú tendrías que pagar. <laughs> Por El personaje y además dar un extra a modo de propina para que sigan desarrollando el juego. Correcto. <laughs> ya he pagado, yo ¿Qué ya qué he pagado por. Mira, si tengo por aquí hasta el Street Fighter V Champion Edition, ese. Eh, he ¿Y eso que no te gustaba, ¿no? pues por eso, imagínate si me va a gustar, tío. Le, le hago, le compro un chalet al, al Yoshinori Ono, este. <laughs> ah, o no, pues le puedo comprar lo que quieras, pero no está en su casa, ¿eh? Ya, pero no por está, el 5, está en su ah, chalet vamos, vamos del 5. Eso sí. Claro, claro. Con placa eh, ahí al lado. Iba a preguntar <laughs> a José Luis y Aureal. Los pregunto por Steve Fighter 6 o, o paso palabra, ¿no? No yo, no? no, yo tengo curiosidad. Yo Me ha gustado mucho lo que he visto en el apartado gráfico. Y, y quiero ver de qué va el modo este, modo libre. Yo es que hace ¿Sí? eh, un montón que no lo juego en Steve Fighter. No te voy a engañar, pero como poco sí que. ¿Tú sabes cómo se juega eso? No, no. Hombre, hombre está, creo que ¿no? todavía sabré hacer un, un Soryuken, pero. Un, hadocen, un, hadoclen, que... un <risa> <risa> tenemos que Tenemos que quedar un día para jugar a esto. Una Yuken. yuken. Un ayuken, es. Una Yuken, eso es. Tenemos que quedar un día para Joder. jugar a esto, Sergio. ¿Cuándo un torneo, en, en la tienda ahí de, de Antonio Macho. Y, y ah, no pero tío, yo creo pero creo que era mira, que aquí creer. en mi casa tengo un mexicano enfrente y, y aire acondicionado. Déjate de torneos y de hostias. Aquí jugamos tranquilamente, pues sí. nos comemos unos nachos. Ya está. Bueno, Ahí, no, dieta Nacho, mediterránea, lo que te gusta a ti. No, no Yo sí si voy yo pongo mis <laughs> condiciones culinarias. Eso está, vale. eso está clarísimo. Me parece correcto. Mira, está, son, Queremos no, ver no, las partidas multi. Lo tenemos que hacer. ¿Qué? Que ¿Te pongo qué? ¿Una ya pizza? Está. ¿Has dicho? Una pizza ya estaría. Que me Perfecto. guste O sea, el que, no que no es lo que más me gusta, pero con eso te soluciona. Que, en fin, a ver, vamos con, la, vamos con lo fuerte, ¿no? Resident Evil 4. Eh, el remake. A mí me parece, te lo digo desde ya. Si no es el juego que más espero ahora mismo, eh, por ahí, ahí anda. Por, por ahí anda. Y ojo, y ojo, que Ups. Dios, se nos ha quedado ahí. Se ha censurado. Se, se ha quedado flop. Se ha quedado, Dios, Dios, se se muerto. Se ha quedado ahí ¿no? microsoft. Pues, aprovechando que no está 4 Me pareció muchísimo más flojo que el 2 y que el 3. A nivel visual, me pareció. Eh, muy... yo, ¿Sabes? Creo que es un, una, un, un. ¿Cómo decirte? Un efecto psicológico. Porque has visto mucho del Vilax y este recicla bastantes cosas y También por eso te, te sorprende. Ser, pero sí. a nivel visual, o sea, ha tenido que Me aparecer, impacta. igual que, igual que pasó con, con, con el remake del Last of Us, que ni lo hemos mencionado, porque es que. Es, <laughs> es asqueroso. Bueno, eso lo dejamos para mano, o sea, al final. Que antes Es verdad, que, que eso, eso viene ahora. Bueno, da igual. Eh, hola, ¿qué tal, Sergio? Ya está. Buenas. Bien. Que, que nada, que estaba diciendo que aprovechando el Resident Evil 4 remake este que tengo la sensación de que a nivel visual eh, el 2 y el 3 están como más avanzados. ¡Joder! No sé si es porque la diferencia entre el original y el remake era mucho mayor en, en, a nivel tecnológico y en, y en tiempo, eh, pero este, o sea, me da la sensación de que, no sé, ya lo veremos eh, cara a cara, pero yo tengo la sensación de que es más feo que el 2 y que el 3 y que, y que, el, y que el Village, tío. No Joder, yo creo, a ver, acuérdate, es que eso lo hemos hablado otras veces. Acuérdate del tráiler que sacaron del Village al principio, que tiene una pinta un poco eh, sí. mierda, o sea, hay, que, ya, hay bueno. que decirlo. Que parecía que iba como a 4 frames por segundo, una calidad sí, de Eso, eso lamentable, sí. sí, es verdad que, que, que... Salía, que salía el viejo uno ese con la escopeta sí. y decía madre de dios que es esta puta mierda. Es verdad, sí, es, verdad, sí, es, verdad sí. es verdad. Y, la, y, el, y el bajo es ahí cutre. Pero yo en el otra cosa no, pero el motográfico del Range en esta me parece, me parece la mejor. No, y ah, tienes la prueba, no sé si bueno, lo, lo habéis comentado, lo vais a comentar, pero simplemente que tienes la prueba en el, el DLC de Vilax, que se veía increíble. Sí, sí, correcto. Shadow Así Rose, más. que por cierto sale en octubre. También tengo bastante ganas de probar eso. Pero vamos, sí, a sí, mi remake este, yo tenía miedo porque me parecía demasiado reciente y demás. Y no sé si era necesario, pero joder, lo que he visto ha cambiado bastante la película. José Luis. Yo no me considero apto para hablar de Resident Evil 4. <laughs> <laughs> ni de nada, o sea que, pero te pregunto igualmente paso para la ya, pero es que para crear una opinión si no tengo opinión, si es que no he jugado al 4 por, y, y, vamos, ahí me pones el 4 original y el 4 nuevo y no encuentro la diferencia o sea madre que, mía tío, es que puto es que luego no sí, está, pero está, es verdad, está, está, es, verdad pero es verdad que ni... Me o sea, el diablo y esas mierdas a las que juega ahí sin parar. el Godfall y todo esto. Se queda, se, queda, se queda tonto, tío. Mírale, se queda, se queda tonto con Godfall y mierdas así, tío. En fin, sí, no me, me lo dice justo el que está todo el día comentando juegos y ya no sabe ni lo que, ni lo que comenta. Que ya. Eso no hace. El, el, el overcook el overcooked le ponen y piensa que está jugando con el del ring. O sea no, Podría ser. Tú. Que, que una cosa que, que tengo que decir. Que es verdad que que en movimiento no me parecía visualmente nada espectacular, pero luego he visto las capturas que comparan eh, la versión original con esto, y sí. claro, están a años luz, a o sea, luz, es, luz. es otra puta cosa, pero yo qué sé, eh, no sé, la sensación esa, no sé. Ya digo que será una bueno, cosa. Queda tiempo. Sí, y además que Cascon, sobre todo con los Resident aprovecha mucho la recta final. Sí, 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 tomo... sí claro. Y esto es solo, por cierto, que no hemos dicho, solo Next Gen, ¿eh? Lo cual para mí parece por una Al fin. De que empiecen a, a, sí, a, eso a, es verdad. a los de la generación anterior, ¿no? Pero. pero joder. Y joder, siendo solo para Next Gen, acentúa más mi sensación. Es que, claro, te entiendo. Claro. Pero... O sea, pues quiero que sea más bonito. Sí, no sé si es la palabra con este juego, pero mejor hecho, que esté mejor hecho. Sí, sí, sí Habrá sí, que, ver. Hay que empezar sí, a pasar sí. el filtro. Y hay que empezar a pasar el filtro. No se le puede dejar a cualquiera jugar ya con estos juegos. Tío. Si no tienes una PS5 o una Series X, te das una vuelta y juegas Ola, con la original. Eso es. Joder. Venga, bueno. vamos ahí. Y... y ya está porque la... ¿Qué a ver, tenemos? El... No, no, vamos ahí. a pasar ya al, al Summer Fest. Más que vamos nada, a... porque iba a... Sí, porque vamos a hablar del... Es que nos enseñó aquí, claro, lo del de Last of Us Remake, que, que, que hay que hablar de él, lo es que verdad. Es, Pero eso fue en el summer, sí. en el Summer Ojos Pochos Face, este que se ha montado. <laughs> Pedazo el, de, de sorpresa, ¿eh? Pedazo de sorpresa. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! <laughs> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Qué que bueno, eso un poco para el final. Ayer, a tío, cuando vio, cuando vio el leak, ha ido. <laughs> Leak, sus ojos ahí, estaban... Bueno, así, así de primeras, así un, un overlook rápido, eh, aureal. ¿Qué te pareció esa pedazo de gorrinada que se marcó el chavalito? Eh, ¿El evento o lo de los las... dos? Bueno, evento... si, quieres si quieres decir qué es lo que te parece el fest Feste sinvergonzón también, eh? o sea, tú tienes carta blanca para decir lo que quieras. Pues el evento, pues el, en la línea de este personaje que cada vez... Es que, claro, yo, yo le tengo mucha ojeriza, pero es que luego te pones a leer y no le cae bien ni, ni a su familia. De, todo, todo el mundo <laughs> le detesta. Es una, hay un consenso en general de que, que, que es un personaje. Y, y bueno, ya ahora entraremos en detalle de ciertas declaraciones de, de algunos de los que estuvieron ahí con él en sí, el de escenario. De pero pero, sí. pero no te, es que no, pero tiene, no sabe hacer un evento con ritmo. Eh, necesitas esa necesidad constante de atención de estar siempre en los planos es capaz de me... lo próximo será que la pareja ya los trailers de los juegos No, <laughs> pero, no, no pero ya terminó valió la pena por, por lo del final claro. <laughs> lo comentaremos. Sí, yo, yo. Yo, a mí me dio la sensación de que estaba como deslavazado todo todo lo que subía al escenario o sea, yo pensaba, digo, en una de estas va a aparecer un oso o algo así. O sea, <laughs> era una sensación ahí. como que no había coherencia, tío. ¿sabes? O sea, era como, ¿por qué este juego hay gente? ¿Por qué este no? Había un importante es gente, verdad, otro que, es verdad que yo creo que estaba, ¿sabes? si no era en directo, estaba ahí, ahí. ¿eh? O sea, que aguantó el tipo el ritmo con, con, con lo que era, porque o sea, se cagaron en el leak de, de Last of Us y hacía como cuatro horas que, que se había enseñado o cinco o sea que si no era en directo era recién grabado y yo creo que aguantaba bastante bien un poco el tiempo, extraño porque este salía marco. la chica esta que me dirás tú qué hace que falta hacía llevar a alguien de, de Warframe al escenario pero bueno <laughs> pues las sí. cosas de este hombre ah, es que es eso, es eso de y salía abrigada como si estuviese Filomena ahí fuera y dice, <laughs> pero bueno no, no sé es un poco raro pero como todo lo que suele hacer este personaje Mira, pues esta, fuera, esta era la Community Manager, esta era la que... Ah, qué maravilla. Yo tengo que, yo tengo que romper una lanza en la espalda de Geoff, tío. A mí me parece que <ríe> de, de, <ríe> que tuvo bastante, bastante más ritmo que cualquiera de sus demás mierdas. La verdad. Pues, en serio. Sí, 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 A nivel de ritmo, yo creo que estuvo bastante guay. A mí me parece Estuve un a punto de quedarme frito tampoco. A mí me pareció... Es más, lo, 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 lo voy a decir así, claramente. En el momento en el que apareció la guarrada esa, que a ver si ahora me explicaréis porque no la comprendí, de The Rock en el puto gimnasio, bueno, no, bueno, promocionando, bueno, 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 promocionándose bueno, bueno. a él mismo, bueno. promocionando una puta bebida isotónica o, estaba, o energética, no sé qué el... coño lo están haciendo, y el, el tráiler de la película esta que está haciendo, eso sí, era, Black eso, Adam. Eso, bueno. Eso es, una, eso es un bochorno, tío. Está al mismo nivel que el tráiler de ARC 2, en la de X. Por ahí, correcto. Es sí. la, misma, la, la misma vergüenza ajena, asquerosa. O sea, vaya Es que era una cascada de, de ridículos. O sea, la lata, de, tío, si quieres proporcionar tu bebida, cojo una lata, la abres. Tal, no, una lata vacía que has cogido a la basura. Ahí, Zoa. <laughs> Zoa, te necesito Zoa. Es que, está Zoa, efectivamente. Está Zoa. <laughs> So, so, so. Y, y presumiendo aquí, oh, mi paraíso de hierro, me llaman el hombre más sexy del mundo. Vete por ahí, tío, que ya tienes una edad para hacer ridículo. Sí, en fin. Pareció... Y lo que te comentaba, Sergio, que, eh, ya termino. Eh, esto, otra oh, traer actores para darle el relumbrón, pero no ocurre en el sentido opuesto. Es decir, no verás en cine a gente de juegos promocionando bueno, cosas. Claro. Porque no tiene mucho, o sea, si hubiera cuento y esas cosas, pues vale. ¿Sabes? Como lo de Keanu Reeves con Cyberpunk, pues vale, me parece muy bien. ¿verdad? Cuidado, pero cuidado no, que, ahí... que Julen, Julen acaba de dar en el clavo, pero totalmente. Dice que Geoff <laughs> es el pedrelol de los videojuegos, tío. Ahí, ahí. <laughs> es que es, es eso, ¿eh? O sea, está ahí como... Como en todo y azuzando, pero... Yo es que no le tengo... O sea, sé quién es y esas cosas. Sí, es el chiringuito, pero no le tengo... Como no veo el chiringuito, no sabría decirte. No, no sé si... Espero sí, que no sea igual, ¿eh? Porque sálvame vale, deluxe de los chicos. Es el chiringuito, tío. Pero vamos, volviendo al evento en sí. Ya, es que lo de, lo de los anuncios y lo de meter el, el trailer este y tal. Es que este tío, que es que encima... En lo que decía antes, Aureal, cuando llegó el, que por cierto, de Calista Protocol, que ahora hablaremos de, de esa auténtica barbaridad y tal, cuando llegó ahí el responsable y empezó a hablar y empezó a alabar a Geoff. Dilo, como dilo. Si, fuera, como uh. si fuera una, belleza, una bellísima persona que, sal, que está salvando el mundo de los videojuegos, pero claro. si este pedazo de cabrón se está llevando una pasta gansa y es más, hasta tal punto es así que mete cualquier mierda, porque ya me dirías un evento de dos horas que duró, que era insoportable, o sea, metió una cantidad de, de, de mierda y de rellenate total y asque, o sea, asqueroso que no distinguía absolutamente nada, como cuando te metes a las tiendas estas... Pues eso, a mirar juegos y ves que, que, que no hay ningún tipo de. Pues eso, sí. sin ton ni son, que todo es todo la misma mierda, yo no entiendo. Es pesca de arrastre para un showcase, básicamente. Eso o sea, es. Es coger todo lo que haya, llenarse la boca, como la ballena, y hasta ahí, y mostrarlo para que parezca que hay mucho. Es la sensación eso que, es. que daba, vamos. Y recaudar, claro. porque es lo de meter anuncios es una cosa claro, que a mí me revienta, anuncios, ¿eh? o sea, me revienta, sí. una cosa lamentable. No, y lo que comentabas tú, Sergio, que. Que en, en un evento así no, no hay cosas casuales. Es decir, al pavo este, a Glenn Sofield, el de, de Calista Protocol, uh -huh. no es que le diese por hacer un elogio. Eso estaba calculado, pactado, medido. Eh, o sea, lo que le tenía que decir a pavo este, por eso eh, era más hiriente la falsa modestia de este pavo diciendo. ¡Ah, era lamentable ah, eso, sí. Por favor, no, yo, 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 yo estoy aquí por vosotros. No, no, no. Es, es aquí es para que... ganar dinero, pero mucho dinero. O sea, es que es así sí. de, de fácil, con unos eventos de mierda. O sea, te lo digo de verdad, que si no. Te... Es más, he de confesar que. Porque, joder, empezó el, el. Para mí los primeros 15 minutos del show me parecieron muy buenos. ¿Por qué? Pues claro, porque abrieron con lo que abrieron y luego hay que, hay que decirlo. Lo de Decalisto Protocol sí. es el juego que más espero de este año, pero con mucha diferencia. Con el resto, pero con mucha diferencia. O sea, es una barbaridad que, por cierto, lo lleva en España la distribución Meridian, que es el juego más grande que ha llevado, pero con años luz del, del resto. Es que me, me alegro por, por ellos. Pero que es que es una brutalidad. O sea, el juego este es Death es, este es Space, que claro, hay gente que dice ¿Es que se parece mucho a Death Space. Pues claro, luego pero... cuando, cuando criticaban a McCartney, que a mí no me gusta nada, y le decían, es que tu música se parece mucho a de los Beatles. Pues claro, no te jode, gilipollas. Pero Mal, con esto, eh, dos cositas que luego eh, lo que decías tú, que el metraje seguramente sería de PC y esperemos que consolas, luego sobre todo en PS5 o Series X, se vea tan bien como han sido los trailers y, y, y la faena que le ha hecho al remake de Dead Space, porque no se va a ver así ni de coña. Ya, eh, se ha apuntado dos que... Se, tal, se ha apuntado es que en el peor momento posible, aunque tengan una ventana de unos meses, le uh -huh. <laughs> ha he hecho a la cama pero bien. Sí, a ver, yo compro los dos, pero es que este más, este es una, sí. me parece una, una una cosa escandalosa en todos los sentidos. O sea, parece la polla jugablemente y desde el punto de vista visual y la ambientación me parece impresionante. Sí. Eh, José Luis, ¿a ti este te mola? Este sí, sí, este, sí, este, sí. No, este no te da miedo. El, ¿eh? Te voy a decir una cosa, el Death Space es de los pocos de ese tipo de juegos que me lo jugué, ese y el 2. El 3 ya no, pero los dos primeros me los jugué hasta acabarlos y este también. Y diréis, ¿y por qué no te juegas el Resident Evil? Pues no sé por qué. Pues pero la verdad sí. es que sí. Misterio. La verdad es que sí. El 7 entiendo que no te lo juegues, pero el Village tampoco. No, no, yo Resident Evil no. El primero, el primero y ya está. Yo creo, no sé si el segundo, a lo mejor un poco. Que qué no, que no macho. se he jugado, tío. Bueno, te voy a decir cuál jugué, mira, te voy a decir cuál jugué. Jugué mucho al. El, ¿Cuál era la adaptación? Era uno que salió en 3 de ese primero, el Revelations, puede ser. Sí. Sí. Es que ese juego, pues ese, está, ese juego me parece los reyes, me parece sí, que es ese bastante juego eso, es, ¿eh? Ese lo estuve jugando, lo estuve jugando, bueno. pero cuando salió en consolas de sobremesa, no, no en la 3DS. Creo que hubo algún remake para, no sé si fue 360 o Xbox One o no, no me acuerdo ya. Ese sí no, también. Sa, ese lo, sí lo sacaron jugué. en PC y lo sacaron ya en, en Play 4 y One yo creo. Sí, pues entonces fue ahí. vamos, sí. me acuerdo que lo jugué y me gustó. O sea que. Quién sabe, a lo mejor un día esto doy el salto ya y me vuelvo a, a lo loco a jugar con. Yo todo. me jugué el 7. Es un eh? salto literal. Te no te jodé. Yo me jugué el 7, chaval. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado. Cuidadito. Cuidado ahí. Y a mí me da. Me, joder, volviendo al, al evento me da pena porque empezaron a meter un relleno ahí asqueroso. Que claro, eh, como, no, como no hay filtro, claro, te, te metían en relleno y de repente con algún juego, pues, tío, juegos que te pueden interesar más o menos, como Nightingale, que a mí me pareció bastante bueno por ejemplo sí, eh, mola mucho. cómo se llamaba el Marvel es el Midnight Suns que para mí joder, tiene muy buena pinta eh, sí. y esas cosas pero claro te meten el Go Simulator no sé qué el tal y le dan el mismo espacio es que lo que yo flipo es que le da el mismo espacio a un juego como decirlo triple A o, o mucho interés a un sí. indie tío, que no le importa absolutamente a nadie pero a, a, a nadie este pero tío esto a cuenta de que a cuenta de que viene a cuenta de recaudar de caso caso <laughs> caso mix tío es que es, es que es así Sí, mira, o sea, por ni ejemplo, ni un juego mira, como el que está saliendo ahora, el Ghost Knights, ¿Sí? que a mi entender es más o menos destacado y salió ahí al final, en plan, sí, el coche es copa, venga, y sí, 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 ya nadie ahí. se fijó. Sí, como Centro, que joder sí. otro que tal, y estaba ahí, pues eso, perdido ahí con, con juegos indies y juegos ahí que dices, pero esto a quién le importa, por el amor de Dios. O sea, y también muy random, ahora que lo estoy viendo, la elección de los invitados, ¿no? O sea, sí. en un juego muy relevante le sacan y en un juego que no le importa a nadie también sacan a un tío a hablar de sus historias y dice, Pues, ¿sí, ¿a aquí no importa esta mierda, chicos? <laughs> no le importa a nadie. A ha, venido, a ha venido a hablar de Silk Song, la señora de la limpieza. ¿eh? Sí, era un poco neutral. No, no, no hemos comentado y... Silk Song, por cierto. Vaya, ¿eh? valiente mierda, macho. ¿Qué sobrevalorada. Dice? Joder, qué, qué dice Lázaro, tío. Más feo que una mierda. Eso es horroroso. Ah, Está flipando. No a mí no puedo, a muerte. No yo con eso juego a muerte. Sí, pues, lo que ya me, me descolocó más, lo que pasa es que se había filtrado. Eh, necesito vuestra saber vuestra opinión. Yeah. The Last of Us, eh, el remake, que saldrá pues, eso, en septiembre. Por cierto, por cierto, este detalle es importante. A full price, 80 pavos. Que se ha hablado, un poco, de, se ha hablado un poco de esto. Ela. Y se juntaron, y lo que quiero se juntaron en pantalla, pues la chica no me acuerdo cómo se llamaba, que bien, normal. Pero luego se juntó el tío el Nick Dragman. Y a Troy Baker, que yo no le tenía, no le con... o sea, sabía quién es, pero no sabía tal, madre mía, una lucha de egos ahí a... era una cosa sí. muy loca, ¿no? Es que hubo una escena que era, parecía una comedia, parecía de coña, a ver quién la tiene más larga, ¿no? Sí, y Sobre todo, todo, definida por el cabreo de niño chico que llevaba el, el Dragman, ¿eh? Que estaba sí, como... Sí, sí. Sí, sí, sí. Cuando, a lo, cuando los niños están en emputonados, que se ponen así, que le estás haciendo <laughs> algo así... hacen... Se apartan sí, sí. ¿eh? Es que, y, y una cosa de una inmadurez en plan diciendo: Bueno, si quiere PlayStation que filtre el juego que estoy haciendo ahora, si ya total, Tío, ¿y qué estás sí, haciendo ahora? Que, que el multijugador de, de las hojas, eh, Sí, he traído un arte, hostia, un... eso eso sí que fue para matarlo, pero vamos, es como no, no, per, no percibes toda, toda la magnitud sí, sí. del multijugador ahí. Ya. Eh, sí. tiene, tiene un poco de pinta de remake también. Es que es que menuda gilipollez. O sea, yo, yo de todas maneras me hago una pregunta. ¿Quién sí. estaba pidiendo un remake para PS5? Pregunto. Pues te lo, te lo digo yo, eh. Neil Drumman. Neil <laughs> un, proye un proyecto suyo de, de, de ego. Simplemente de decir, remake de mi juego. Y, y vamos a dedicar recursos y dinero a esto. No, no, no. Remake de mi juego. Venga, otro. Por, ya está, porque lo digo yo. Sí, es que no sé. Pero bueno, sí, ver, teniendo, mí, la, teniendo no, el remake de PS4, que ya estaba bastante bien, hombre, no el, el remaster. Curioso, pero... Sí, sí, que, no, que Y que salió que, antes de ayer, más o yo menos. Quiero, yo quiero ver cómo, cómo hace yo lo, de, lo del brazo ahí para coger las cosas otra vez, tío. A ver, siendo un poco justos, a ver, como decirlo, los es que es un poco así, siendo un poco justos, hay que decir que si tú no has jugado al original y te piden 80 pavos por este juego, a ver, yo lo que he visto, la comparativa esta, que creo que ha sido del analista de Beats. Casi seguro y tal, eh, es bastante loco la calidad que tiene este juego. Sí, o sea, es así, visualmente es sí, claro. tremendo. Lo que pasa es que, claro, eh, es que es lo que ha dicho José Luis. Si es que salió antes de ayer, el sí. juego en sí, para mí es que salió antes de ayer y el remaster salió pues hace unas horas. Como que dice, el, 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 y claro, es un juego con las mecánicas van a ser exactamente las mismas. Yo no, creo que, que no se han dado tanto la puta brasa con esto, eh, salió hace ocho años. O sea, el original salió hace ocho putos años. Salió en el 13, salió en junio del 13, creo que fue un 12-13 de junio, salió el primero. Claro. Al verano del año siguiente, recién salida a PlayStation 4, calzaron otra vez la remasterización. O sea, el remaster hace ocho años y el otro 9. Es que tiene tiempo, lo que pasa que, joder, esto lo, lo hablamos el otro día, las generaciones de ahora no son como las de antes, Todo el, toda la evolución del hardware es súper continuista. Y los escalones entre consolas pues cada vez son más pequeños y un juego pues de hace nueve años tampoco nos parece como si fuera de Master System, entonces yo creo que el problema está ahí también, no o lo sea, sé. Es a lo que me refiero, que lo, lo que está escribiendo en el chat, es que es un poco, no sé, es que ¿qué vas a cambiar? Por ejemplo, yo tenía miedo incluso de Resident Evil 4 porque dije sí, supongo que cambiará lógicamente el tema del apuntado en carrera y tal y poco más, pero claro, has visto... Cuando ves el remake, ya simplemente te, es que te transmite otra cosa. Es que es un cambio drástico, brutal, por no hablar de escenas nuevas, personajes, pues eso. Sí, eh, tiene bastante chicha, por lo que parece, y eso que han enseñado poco. Es que aquí, lo que veo es que van a meter el DLC, que van a... Eh, los modelados, por cierto, modelados de algunos personajes que a mí me gustan menos, como el de Tess, por ejemplo, me parece bastante peor. Pero es que, claro, el juego en esencia es el mismo. Entonces, a no ver, ver, si, si me Entonces, cogen... Si me cogen las mecánicas eh, los, y el, el sistema de control, eh, la inteligencia artificial y tal del 2, y lo meten en el 1, ya incluso hasta me convencen. Pero si va a ser uno con mejores gráficos que se lo metan por el culo, básicamente. O sea, si realmente han, han adaptado todo el, el, todo el sistema de juego del 2, eh, las opciones, las mecánicas, el control, la inteligencia artificial, y se lo, lo han aplicado en el 1, me parecería. Hasta, vamos, 80 euros me parece mucho. Pero me parecería comprar te el tema del, del remake y tal. Pero si va a ser solo a nivel gráfico, que se lo metan por el culo. Y ojo, que yo le voy a jugar. O sea, yo me la voy a cagar. Y más sí. Que esa es otra, que hemos hablado del, del calendario de Xbox exclusivos y tal. Pero es que el calendario, a no ser que haya otro state of play, no digan otra cosa. Y que me lo digáis vosotros, el calendario de exclusivos también de, de Play 5... O, sí, sí, hostión, igual. O, o sea, o, este pues, año... Está, o, está fino el asunto, sí, ¿eh? Este es complicadete ¿eh? para, para las dos. Eso es así. Sí, entonces es un poco, no sé, da un poco de... Da un poco de cosas. ¿Qué crees que te diga? Pero bueno, me alegré bastante de, de lo que le liaron a mí. Que lo, eh, eso sí, por cierto, otra cosa que no hemos hablado. Eh, yo no he mirado, porque no he tenido ni tiempo ni ganas de ver eh, cuánto duró la parte final, esta cuando de, de Last of Us, de la Rebelde, pues, pues se pusieron a hablar y tal. El trailer, de yo creo que dura como dos minutos, una cosa así, y yo a mí eso se me hizo eterno. O sea, estuvieron Échale hablando 20, como 20 minutos dando la brasa sí. sin ver absolutamente nada, o soy yo. O sea, que estuve a punto sí, sí, de. O sea, no lo quité, pues porque por pues, si salía alguna imagen nueva o algo tal, pero dije, esto mira, es castron que se lo brazo... trae. En el 1.41 ¿Sí? minut minutos de, de evento empiezan ¿Sí? a hablar el Neil Druckmann y el colega. Sí. Y acaba. Y acaba en el 1.41, he dicho, ¿no? Sí. Acabó en el 1.54. 13, pues se me hizo eterno. Y aún así, ¿Sí? y así te digo, para todo lo que. Para el, lo corto que era el, el metraje, a mí se me hizo eso eterno. O sea, me pareció. Y encima que lo habían es, desvelado ya, horrible. Es que es lo que tiene... es que falla, es un fallo fundamental en un evento de este tipo. Eh, tener a gente hablando más de, yo qué sé, dos minutos o tres, eh, se carga el ritmo del todo. Para eso hace un programa de radio, un podcast o algo así. Eso es, eso es. De hecho, eh, joder, lo que ha hecho Julian Zavalla. O sea, ¿qué es eso? Imagínate la pasta. Que debía meter Sony por el asunto. Pues sí, claro. ¿Y esa pasta dónde va? Al amiguito. Hombre, eso va a los <laughs> bolsillo, lo bolsillos o sea, de, amiguito. de ojos de Weber. Hombre, pero vamos a ver. La industria. O sea, al final es. Pasta que pone Sony para enseñar su juego. Da igual que lo enseñe este o que lo enseñe cualquier otro. O sea, no deja, deja de ser. Lo que pasa es que aquí le ponemos cara, le ponemos. Le ponemos. Ojo, no, no, que no, no es por eso. Si lo hiciera muy bien. Yo diría a este tío que le que gane todo el dinero que te a ganar. O sea, a mí es que eso me parece muy bien si lo genera, pero es que para mí es un puto desastre, es que es un desastre. Sí. O sea, el tío cae mal, se expresa mal, lo monta mal. O sea, no sé cómo decirlo, tío. Le, le, encima tiene mala suerte y se lo suelen reventar en general. Esto y lo de Game Awards. Y encima mete anuncios. Cosa que me. Es que lo de lo de, de, de Rock, eso es indignante. Yo no sé ya, cómo decirlo. Vale, es que eso, lo, sí. Ya lo he dicho, es, eso es indignante. O sea, pues no ahí, puedes medir esta puta mierda. Cuánta pasta no. han metido para que, para que saliera Eso tío. es. Eso me parece más lamentable que, 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 que Sony en un evento de videojuegos evidentemente, ponga dinero evidentemente. para enseñar su juego, lógicamente. Lo más divertido eh. va a ser cuando pasen los años y sepamos que el que hacía las filtraciones era también él. Era él. Él mira al espejo ¿Eh? y se insulta ahí. ¿Qué has, sí, ¿qué has sí, hecho sí. hoy? Te voy a matar. Es que no sé. Ver, yo creo que hay que darle una vuelta, una vuelta a esto. Y por cierto, ¿cómo se ha hecho con el con el monopolio de estas cosas, porque este tío lo tiene todo. Es que está en la Gamescom que también es como si fuera suya también, y luego está, por supuesto, de Game Awards, que es su, claro. par, su patio de recreo. Y, ¿Lo ha y conseguido, se a cuento, conseguido a, de qué? a golpe sí. de chantaje? Mira, te lo, te lo, lo digo la. yo A ver, el, el rollo es, eh, no sé si a golpe de chantaje o no, pero es, esto es igual que dices, o sea, lógicamente me pilla de cerca, pero tengo no sé cuánta pasta. Quiero a un influencer que llegue al mayor número de audiencia y tal. Pues lógicamente ahí tienes cuatro. O sea, en este país tienes cuatro. Entonces, quiero a nivel internacional alguien que me, que me, que me prepare, que me haga un evento, que tenga alcance, que sea capaz de producirme el solo el, el show. Y es que no hay otro tío. O sea, si nos ponemos así, Pero lo harás bien, te gustará más, te gustará tío, No hay otro tío conocido. Ojo, claro. porque este tiendo, ojo, yo por ejemplo no sabía quién diablos era este pavo hasta que claro. empezó al principio y le dije, y yo pensé, pues bueno, a ver qué tal, es un desastre. Es sí. un puto, es un puto pero desastre. Es que no hay otro. Es que no, no hay, hay otro, otro, pero porque él se ha asegurado de ello? No, no sí, lo sabemos. Pero... Es que es un sí, desastre, no. pero es que lo mismo, el segundo debajo de este es retrasado mental, ¿sabes? Es que no sabemos lo que hay. Entonces, no sé, bueno, yo... es, lo, es lo mejor que tenemos, me temo. Pues vaya cantera, ¿eh? Ya, tío. Bueno, oye, que, José Luis, eh, joder, ¿a poco que te pongas un poco ahí con el inglés ahí afuera Te veo, te veo. Te, un poco, este. te combinas un poco ahí el flequillito, sí, como sí, este, sí. y venga, ya voy. Hombre, la verdad es que es fácil hacer. Yo empiezo a llamar gente aleatoriamente a los estudios, que manden al uno que pillen, <risa> <risa> les entrevisto. <laughs> y ya estaría, <laughs> y eh. Hacemos... Oye, pues ¿por qué no hacemos una parodia de Game Face un día de estos, tío? Nos borramos <laughs> entre todos. Estaría bien, ¿eh? Ha Además, venido, ha venido el, el, depart, el del Departamento de Finanzas. Sí, sí, o sea, de, de From Vamos a ver con ¿eh? el de la recursos de la humanos 3. de Blizzard. ¿eh? No, no, Hostia, no, ahí sí que es regular, ¿eh? El de no, recursos no, humanos de Blizzard. Por, no lo digo por, no digo por cómo ha sido el momento sí, de tiro, sí. algunos. Por eso, por sí, eso. Sí. Es que ha sido... Bueno, luego, ¿tienes algo que decir a esto o no? Hostia, ah, qué bien, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Estamos viendo qué es eso? Está viendo es a un tío? Tim Schaffer, a Tim Shaffer. Sí, pero lo de los 10, ¿qué es eso, tío? ¿Qué, es? ¿Qué has puesto ahí? Lo que hubo a continuación. Los 10 perritos calientes que se acaba de comer, tío. <laughs> no, pero solo 10. Sí, pero así Oye, de grandes. Que... Te este come más que yo, ¿eh? Es verdad, es verdad. O sea, porque después de esto, que no lo hemos hablado, el festival indie... indie, que Qué tostonaco, tos ¿no? O sea, yo lo quité para es, y... estómago para. O sea, después. De, de, en serio, después de la tralla esa, tenéis estómago para otra puta mierda. El que tenía, tenía estómago era Tim Schaffer Fíjate. Pero... Menudo, menudo torpedo. Vaya tostón, ¿eh? Vaya tostón. El de. Este ¡Hostia! Juego te, este juego te encantaba. Tío. El de la mosca, tío. Pues, yo, pues a mí me pareció bastante bueno. guay, ¿eh? Me pareció bastante guay. Me Como... lo único, lo único un poco original. Eso sí, me. me ah, te... pero que este era un juego de. Es que creía que estás poniendo sí. un juego random de móviles una mierda. No, 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 no. no. <laughs> Temí te un poco por mi pantalla OLED, digo, verás tú todo el rato en blanco esto, me la, me la va a requemar el cabrón. Pero me pareció bastante, bastante curiosete. O sea, que hecho? lo que estamos viendo, que es una mierda, bueno, una mierda, una cosa, un fondo en blanco y negro mal hecho, dibujado mal, con una mosca que me está tocando. Es que no, te... unas moscas, no, no. No entiendes, no. entiendes el es indie, highlight. Esto Oye, es, claro, es arte. No entiendes el indie tío, es que de verdad. Madre mía macho. Eres Muy bien. Eres Así gentuza. Highlight de que por cierto por lo que he visto eh, eres una mosca de mierda y lo que tienes que hacer es cumplir <laughs> los desafíos que por lo que veo es posarte en un disco y que gire, sí, posarte en la guitarra y que suene. Esa es la gracia del juego, ¿no? Eso es. Esos son los, los ah. las quests. Del juego, ¿qué te parece? Muy bien, Mira a Harry Potter, qué contento. Está, y promocionando <laughs> el juego. Madre, madre mía, ¿esto lo viste tú también, José Luis? ¿Te tragaste esta puta basura? Eh, sí, estábamos ya desconectando, Marcos y yo, y, y lo vimos, y ya de paso nos reímos un rato. Ah, vale, vale, por la risa. Sí, ¿no? lo vimos en el sí. Mira, ¿ves? Aquí le matan, pum, se pega la de la oh, y se al... muerto. <laughs> ah. a, mí me a, a mí parece guay. Me parece guay el juego, sí. A no mí me no parece que. Es... Está pérdida de tiempo total de salud de estas cosas. tío. pero, no, pero bueno, 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 no sé, <laughs> hay cosas peores. En fin, en fin mira puedes eh, elegir país donde puedes, <laughs> país, puedes elegir país. Y claro, porque, la... porque tu esperanza de vida depende de donde de... la mosca en Estados Unidos tiene una esperanza de vida, en España tendrá otra. Eso está fastidiando, Sergio. Nos estamos dedicando demasiado tiempo a esta mierda. Es mi opinión, a una puta mosca. ¿Te has dado cuenta de la sombra de la mosca, tío, pasando por encima del sofá, macho? Qué Ray Tracing, chaval. Joder. Mira, mira, dice Manu Sagra. Claro, es que estuvimos hablando del juego de Chuchu Charles. Joder. Mejor que el juego de mierda Eso, por favor. Eh, pon, pon, Hay que rescatarlo, ¿no? Pon, pon a Chuchu Charles, José Luis, por favor. Se llama Cho, Cho Charles. El juego. Ah, vale, vale. Es la mayor mierda que he visto <laughs> yo en mi puta existencia. O sea, vaya. Y eso es mucho decir, ¿eh? Vaya puto asco, sí, porque ya tengo una edad. Pero vaya asco de juego más horroroso, tío. A ver, tengo. Sí, 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 sí. ¿tengo ¿De qué iba, Lazarín? Eh, pues míralo tú, vas a flipar. Es que es una cosa. Es una, una cosa, cosa indie, rara. ¿no? Es una es que cosa indie. De a ver, de, ¿sí? tienes que, tú, tienes, tú vas como en un, en, un, en un tren, en una locomotora tuya. Sí, Mira, mareando esa, un poco, esa amarilla. ¿sí? Vale, vas ¿Sí? en la locomotora y te persigue. Ahí... Oye, José Luis, tío, esto, que lo tiene puesto a 8X, el puto vídeo de esto. Me mareando, no, es así, es así, va así de follado. Es así, es así, tío. Es así. Eh, y, y te persigue esa araña gigante eh, que es una locomotora y que tiene cara del de, payaso de IT, básicamente. O sea... Tú fíjate. Mía, Esto no tiene ningún puto sentido. No tío. tiene ningún puto sentido, o sea, ninguno. O sea, es un juego... Pues seguro increíble. que... A Bruno jugar. le encanta. Como y recolectar. Esta Bruno Pero le me... encanta. Es <laughs> un juego brunil. Sí, sí, total. Juego brunil. Y tienes que, que Que meterte luego ahí como en minas a recoger huevos. Sí, sí, sí. Brillarte. Pero uno se pone a jugarlo y se pone a contar. Porque yo me acuerdo una vez, estaba en las colonias y un tren <laughs> nos perseguía como este. Madre. Y sí, había aquí un maquinista. El señor Cuyo dice que es una basura, pero que lo va a jugar. Pues, pues para ti. Pues nada, para ti. Eh. Júgalo no por que mí también, por favor. Que te aproveche. aproveche. <laughs> me, da, me da ponzoña. Es que tío. es no asqueroso. Lo Pero es ¿quién hace es estas mierdas? No lo tío, tío, sé, tío. tío, tío. ¿Quién hace estas putas mierdas? Ah, ¿El, más, el que decías tú, Lázaro, el de la cabeza afeitada. ¿El, el, que, ¿El qué? El que tiene media cabeza afeitada. Ah, es el que, el, sí, es verdad, el señor ese que lo ha hecho. Váyatela. Es que, tío, o sea, es, o sea esto es, es. No sé, seguramente sea lo, lo, lo último que ves cuando mueres, tío. O sea, es como. Pero esto, fuera, coño, esto lo mostraron. O sea, esto, esto es imagen de la mierda hasta que visteis. El, sí, el sí. después. Sí, sí. Esto es, un, esto es un horror. Es un horror. O sea, se, de, se, de mete, mira, se mete en la mina y se pone a buscar no sé qué hostias. Eh, o sea, tú fíjate la mecánica de. de eh, vaya puzle de a la esto, palanca esto, como si fuera una fuente de agua En el que parece que está abriendo ahí una manivela esto lo has programado tú no José Luis ves <laughs> coge el <laughs> le huevo rato, ese eh. y ahora le tiene que ahora tiene que escapar de la mina y hay un señor que le persigue porque, porque ha robado el huevo y la entonces, locomotora dónde pues, te queda ahora ahora O y hay y hay hay un cabrón ahí que le quiere matar bueno más o menos entonces dice bueno pues me voy de la mina y voy a coger mi locomotora amarilla, que estará por ahí, y, y me escapo, me voy de aquí. Eh, es que no, o sea, no tiene ni, ni putos pies ni cabeza, o sea, es que es, es horroroso, de verdad. Madre y mía, y se va a ir a, al, eh. al, al, al campo a buscar su locomotora. Y bueno. Nada, o sea, esto es que... básicamente es, a, es abandono, ¿no? Es lo que se ha convertido en abandon. Sí, es... ¿no? Pff, mira, ¿Es yo esto? no sé. Esto es una... Sí, puede ser. Mira, mira. Dice, espera, que voy a escapar, voy a escapar del... <laughs> Del señor que me persigue y aparece la puta locomotora, tío, ya verás. Me estaba pensando. Eh, Dice, venga, que llego, que llego que llego y me voy. De... Mira, mira, de Ana, mira. Madre mía. Esto es mira, de la purria. Hostia, mira. mira. Ay, Dios, mira Lever. Vaya tela, ¿eh? Pero qué bien. hace esta puta básica? Chuchucharles, chuch, qué hijo de puta. Mira, ahí ¡Ay, encima sale amigo. el pavo! Claro, sí, sí. ahí, estaba, ahí Ay, estaba el que lo había visto. Estaba la cámara como diciendo que esta mierda es mía, ¿eh? O sea, quiere su minuto de gloria ahí. De esta polla de mierda que habéis visto es mía. Muy bien, chavalín. Pues nada, que... Oye, que nos tenemos que ir. Mira, ahí mira, le parece que lo, que lo han hecho con el editor de Cyberpunk. ¿eh? <laughs> el editor de Cyberpunk. Joder, lo han hecho con RenderWare 1.03, tío. Madre <laughs> mía. Joder. Que, que nos vamos ya, ¿no? qué que hay esas cosas. Sí, y... mira, estoy, estoy hablando no, estoy, estoy hablando con Bruno, tío, que está ahí vacilando de Series X, tío. El tío que está ahí. Qué maravilla. Coño, ponle, ponle, ponle Series tú, X, -X porque... La churrera de Bethesda en serie X funciona de puta madre. Sí, verdad, o se lo puedo comentar. Correcto. Nada, nada. Está ahí, que me está diciendo que ha estado probando el Tortuga al Ninja antes. En fin. Ah, bueno. Que, bueno mira, eh, mira Jaime dice que si veremos el evento de Final Fantasy, que es luego a las 12. Hombre, claro, que lo, lo que pasa es que, bueno. Yo voy a estar Diem... frito como una abuela. O sea, vea. Si son 10 minutos. José Ahora, Luis estará en el quinto, en el quinto sueño hombre, Yo voy saber, a estar ¿no? en el cuarto sueño. Si no a, mí gente, a mí hay gente que me escribe por WhatsApp a las 11 menos 10, 11, 11 10, con la esperanza de que Qué ilusión, consigue, ¿eh? ¿no? <laughs> qué ilusión tienen. A mí me pasa igual. Sí, 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 sí. Al día siguiente cuál, me levanto eh. y veo ahí, digo, mira, este me... El otro sí, día sí, sí. a la una y media, un martes, digo, sí, a la una y media está eso, más apagado. Pero bueno, en fin. Joder. Bueno, yo tengo esperanzas en otro en otro evento. Tengo más Cuidado. esperanzas. Que en, ¿En, cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? Desvélalo. Tengo en otro, en otro evento tengo más esperanzas puestas, pero bueno. Pero no su si... Pues en uno no, no... Ana news rumoreado pero Ana news tengo ahí tengo más esperanzas puestas, pero bueno. Que luego vete tú a saber, no Me gusta me a... hablar, no, hablar en gusta clave, ¿eh? ahí. Esto lo no, sé hombre, yo no, y tú el... no, ¿Eh? No, 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 es rumores que hay por ahí. Y, y esas cositas, pero bueno. Oye, me voy, tengo un hambre tío, es que tengo un hambre de la hostia, me estoy pegando, ¿Sí? el evento de Final Fantasy se rumorea sí. mucho, muchísimo, muchísimo que van a enseñar Crisis Core. Uh -huh. Va a ser un remake, un remaster o un lo que sea. Y, y, y de, justo inmediatamente después de eso empezó a leer a gente diciendo que es una mierda. Sí. ¿Ah, sí? Que, ¿Pero en qué puto mundo vivimos? Sin Vamos querer. a ver. Pobre, o sea, que, como... no, es que era una mierda. Tú, tú sí que eres una mierda. Me cago en la <laughs> hostia. O sea, vamos a ver Final Fantasy XIII Lightning Returns parte 2, parte 7, eso muy bien pero Crisis Core es una mierda vete a la mierda hombre si eso estaría. se cumple CD uno que estará dando unos saltos de alegría a... pues yo yo por ejemplo eh, tremendos eh yo, sí, a mí me Core, yo no soy tan Link. fiki de Crisis Core pero me gusta bastante a mí, me, a mí es junto a Final Fantasy 7 el, el Final Fantasy que más me ha gustado en los últimos sí, o sea, que es sé. un personaje del copón está bastante pero guay salida. Bueno, bueno, se os olvida siempre el Tactics y esas cosas, pero bueno. Bueno, ya, pero Final Fantasy, Fantasy Clásicos. Digamos vale. Final Fantasy Clásicos. En fin. Me vale. Bueno, me pues, pues, pues hasta aquí la cosa. Voy a intentar recopilar mierdas de las que no hemos <laughs> hablado en este programa para recordarlo y descojonarnos, básicamente. Yo quiero hablar con, con la basura de Aureal de Pentiment. Un Venga, más. perfecto de Esa mierda que estoy convencido de que le gustará esa Hombre, mierda hombre y por con supuesto esa estética yo lo, asquerosa, asquerosa Yo lo veía pero, bastante bien también, ¿eh? Qué asco, tío, que a lo mejor el <laughs> juego está bien ¿eh? Pero yo simplemente por esa estética yo soy incapaz De jugar uh, es, Por joder, uh, básicamente bueno, No, <laughs> joder, no, es que es una es, es repugnante, es una, es, es repugnante <laughs> sí, pero, pero luego Silksong es muy bonito Vete a la mierda, nene sí, <laughs> sí, Comparado con ese, sí Sí, sobre el todo fin. el personaje ese Que tenía tres colores, tío era un personaje de ZX Spectrum, tío. Que la, tecnolo la tecnología Flash está dando unos resultados, vamos. Vale, resultados, una maravilla, una maravilla. No tiene ni no puta idea. ¿Tú qué ah, opinas tío. al respecto, don José Luis? ¿Eh? ¿Qué opinas ¿Eh? al respecto de Me Hollow Knight? gusta Night, a ti el Hollow Knight ahí? ese, tío. Bueno, probaremos a ver qué tal. O sea, que, que no... sea un juego de macho, qué entusiasmo. Ahora, quédate por culo a los tres. <laughs> a tomar por culo. Que Hollow Knight es... es si es puedo, la serie. semana que viene os, os veo, ¿vale? Que no sé si podré veros. Bueno, ya, y, y esas cosas. Pero si estás haciendo el estarás haciendo el streaming ese que estás ahora ahí como, como un. como un. Sí. Pues como un adolescente, básicamente. Sí, estarás bonito, con ese ¿vale? con el móvil. Ese nosotros, y con el diablo. Si es que, tío, es personaje, tío. Y con el 20. Y con el 20 también estoy. Ah, por cierto. Me dice tú. tú antes de terminar, me dice tu tú, tú asqueroso primo que qué pienso de flashback. Yo siempre compro, tenía una pinta un poco. Bueno. Un poco, de manera, un poco demasiado, un poco demasiado como el primero, ¿no? Un poco, era un poco... Ojalá, ojalá que fuera como el primero, yeah. pero con tal, yo compro... Bueno, lo fue un poco raro, que... yo, yo lo vi así con ilusión y me quedé así con el culo torcido, un poco ahí. Yo compro una, si a un un que... pero me quedé, a mí de decir, que me jodió el tema, que por cierto, no me enteré muy bien de la fiesta, nuestro querido Jos Pochos, ya te dejo, ya dejo descansar a Don José Luis, de Replaced. <laughs> O sea, que dijo, ¿Qué o sea, dijo eso no lo dijo. No, sé, no, no, pero no, no fue, no fue Ojos pochos. Yo creo que fue en la de Xbox, ¿no? Fue en la conferencia de Xbox donde lo, lo No, no, yo nada fue, jugar, no, fue en fue no, este, yo este, Me cago sí. en la puta. Yo que vi va, ahí parecía, lo de replays y, y, y me desperté. Igual que <laughs> yo, yo me desperté y, y luego dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y, y nada. Básicamente no dijo que, no que, la se, que se retrasó. Pues para eso no lo digas. O sea, no lo menciones, pues hombre. En fin. Bueno, chavales. Que, que con Dios y esas cosas. Eso, que, que disfrutar de lo que queda de jueves. Pues sí, hombre, yo de la cena disfruto con un cabrón. Poneros el, que... precio, el precio justo y esas cosas que ponen en la tele ahora. Bueno, pues no sé. Tú, tú, con lo, tú, tú a lo tuyo. No Efectivamente. Sé, y José Luis, que duerma, que duerma bien, ¿eh? Mañana el 1 Mañana viernes. Venga ahí. Maravilla. ¡Hala! Por adiós, cierto, adiós. y digo lo último. A ver, cuidado. Qué ver. guay son los soniers, que de Miyamoto ni una palabra. Miyamoto. ¿Cómo? De ¿Qué Kojima, pasa? perdón. Ya, ah, Kojima. Pero, pero ¿qué ah, quieres Kojima. que digamos? Si no... si no se vio nada. No, 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 no enseñaron nada. Estaba Kojima con un ataque de alergia ahí con los ojos hinchados como, eh, como, como huevos. Pude. Y que me da. Fíjate, pues, si no se vio nada, bueno, en fin. Cochina. Que, que me llaman Sony otra vez. Hay que joderse. Que. que, que... Bueno, da igual. Colima, si no, si no enseña nada. Si se fue a ir a hacer el. Estaba, el... estaba enfermito. ¿Tiene, tiene, algo porque tiene tenía ahí... los ojos que parecían dos limones. Hala. Oh. <laughs> estaba culo. muy extraño. Colima, ¿Cómo? era Colima. Tenían dos limas, ahí tío, dio Colima. <laughs> Esas es mala de cojones eh, tío. Pero bueno, siendo la te la, la consiento. Era para ahí, para, sobre la bocina, tío, para terminar bocina. ahí con, con el cachondeo. En fin. Bueno que venga, Dale, a por el, la dieta mediterránea Sergio. Hoy tío. voy a muerte. <laughs> venga, Juego con la gata y a muerte. Chao. Dios muchachada. Chao, hasta luego.